Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva masterclass. Hoy los van a recibir Lea Caballero y Manu Loza con una nueva masterclass de historietas. Cómo hacer una página de historieta de principio a fin. Y van a estar siendo asistidos por Martín Boichisco, que es otro gran ilustrador que les va a estar pasando los comentarios del chat. Así que bueno, bienvenidos. Yo quería contarles un poquito que esta masterclass está en el marco de nuestra gran muestra de cursos que llamamos Nuevas Perspectivas, este año, Nuevas Perspectivas 2021, Ventana. Ese es el nombre que le damos a este año, en celebración a estas ventanas en donde nos encontramos los unos a los otros. Estas ventanas por las que miramos en tiempos de encierro y nos proyectamos. Estas ventanas que son alternativas a las puertas, que son lugares más extraños como para salir. Y así nos hacemos conscientes del acto de entrar o salir. Así que en celebración a estas ventanas hemos llamado la muestra de este año Ventana. Antes de empezar con la masterclass, les quiero mostrar un poquito de qué se trata esta muestra. Así, terminada la máster, van a visitar la muestra de nuestros alumnos de formación profesional. Todos los alumnos de formación profesional de Escuela Da Vinci están en esta muestra. Como por el tema de la pandemia, esto solíamos hacerlo en la escuela, pero por el tema de la pandemia lo estamos haciendo todo online. Así que si entran a nuestra web exclusiva de la muestra Nuevas Perspectivas de este año, van a poder ver todos los trabajos de alumnos en esta web. Así que Mario, si me compartís un poquito la pantalla, les voy mostrando un poco en qué consiste. Ahí estamos viendo en qué consiste esta muestra, esta web exclusiva que generamos. Ahí van a ver, de hecho les decía que Martín Boichisco es un gran ilustrador, esa es la imagen de este año, la hizo Martín Boichisco, esta chica que pasa por esta ventana fantástica. Van a ver una parte de muestra de alumnos, ¿sí? Si entran a la sección de muestra van a ver que todos los cursos que ofrecemos en Escuela Da Vinci están representados. Van a ver el de diseño gráfico para ver las galerías, modelado 3D render, escultura digital, animación 3D, desarrollo de sitios web, realización de cómics. Vayan después a visitar el curso que dan Manu y Lea. Ilustración artística digital, anatomía avanzada y morfología animal, ilustración de fondos, arte para videojuegos, realización de videojuegos, marketing digital, motion graphics publicitario, fotografía. Así que si alguno está interesado en los cursos de Da Vinci y quiere ver la producción de los alumnos, vengan y vean. Les voy a mostrar cómo es, por ejemplo, una de las galerías. Si entro a la de anatomía avanzada y morfología animal, voy a ver los trabajos de alumnos. Este es el trabajo de uno de los alumnos, se llama Sergio Ponce, por ejemplo. Después pueden ver, van pasando y van viendo los distintos trabajos. Este es cómo se llega al trabajo final, está el proceso, está mostrado. Bueno, otros trabajos de alumnos, siempre tienen al nombre del alumno abajo. Después abajo de cada sección tiene una sección de qué estás viendo, en donde muestra el proceso de trabajo en cada curso y cómo llegan estos trabajos finales. ¿Sí? Ahí se muestra el proceso de pintura, por ejemplo, del curso de anatomía avanzada y morfología animal. Y después abajo de todo van a ver que en cada curso hay una masterclass asociada. Y en la masterclass van a poder ver a los profesores y coordinadores hablar de ese tema que está relacionado con el curso y van a tener la oportunidad de hacerles preguntas a los coordinadores y profesores de los cursos acerca de la masterclass y luego acerca de la charla informativa, acerca de los propios cursos. Van a poder hacerle las preguntas por chat, como hoy mismo, que van a poder hacerle las preguntas a los profes que quieran por chat y ellos las responden en vivo. Así que si alguno está interesado en algún curso en particular, miren la agenda y vayan a la masterclass. Les voy a mostrar dónde están estas masterclasses. Cuando ustedes van al programa, yo recién entré en. Esperen que voy a mover esta ventanita. Yo recién entré en la sección de muestra. Pero si vuelvo acá al programa, van a ver que hay una sección que dice cronograma, masterclasses y actividades. En esa zona van a ver todas las distintas actividades que tenemos en este marco de nuestra muestra Nuevas Perspectivas. Algunas ya pasaron, pero todavía les quedan algunas que son muy interesantes. Bueno, hoy está la de cómics, mañana hay una de diseño gráfico, donde van a estar trabajando con lettering, que son las letras hechas a mano, y después van a ver cómo se juntan esas letras en un afiche generado con Illustrator.
Así que eso es mañana a las 19 horas. Después, el sábado a las 11 a las 15 horas, van a crear, esta es una masterclass muy divertida, en donde los profesores sufren generando un videojuego en vivo con las ideas del público, así que vengan a ver sufrir a nuestros profesores el sábado a las 15 horas. El sábado también a las 18 horas vamos a tener una masterclass fantástica en donde Juan Pedro Fullana, que es nuestro coordinador de fotografía, va a hablar acerca de distintos maestros de la fotografía y cómo capturaron su visión con determinados recursos técnicos, así que va a hablar de estética y técnica fotográfica. Esa también es muy interesante, así que vénganse mañana a las 18 horas. Perdón, el sábado a las 18 horas. Y después una hermosa masterclass que van a dar el domingo Jorge Blanco y Martín Boichisco acerca de cómo generar una criatura fantástica. Han decidido hacer una furia, así que van a estar dibujando en vivo de principio a fin. Jorge Blanco plantea la criatura y después Martín Boichisco la pinta con un acabado muy bonito, así que esa, a todos los que les interesa acá el dibujo, se las súper recomiendo. Y luego a las 19 horas vamos a estar dando distintos premios de los concursos que tuvimos acá, la lucha de titanes. Eso también les voy a decir, les voy a mostrar otra actividad que estuvo muy buena para que vayan a votar. Fueron todos nuestros profesores de arte digital de la escuela y arte no digital, o sea, muchos de nuestros profesores de arte y dos alumnos estuvieron compitiendo en lo que nosotros llamamos la lucha de titanes, que es le dimos una consigna a todos los profesores y ellos tenían que dibujar en vivo o esculpir en vivo con esta consigna que era ventana. Les voy a mostrar los resultados para que vayan a chusmearlo y que después vayan a votar el que más les guste. El profesor que más votos tiene, tiene una hermosa canasta navideña. Y el resto se llevan unos chocolates, algo por el estilo, pero bueno, los dos más votados se llevan van a tener resuelta la mesa de Navidad. Les voy a mostrar, eso sería votar tu trabajo favorito. Entran ahí, y ahí pueden votar el premio del público, los trabajos de alumnos que más les gusten. Voy a entrar para mostrarles un poquito. Acá van a poder entrar y votar al trabajo de alumnos que más les guste, dentro de una preselección que ya se hizo, por Facebook y por el jurado. Y luego van a poder entrar a Lucha de Titanes, donde van a ver los trabajos. Acá están Manu y Lea. Uy, no pude votar. Gracias por tu voto, y ahora no me está dejando entrar. Ah, bueno. Qué macana. Bueno, esto... Estamos en vivo, esto es televisión, ¿verdad? Televisión. Acá hay un problema, acá están todos los profesores, pero por algún motivo yo ahora no estoy pudiendo entrar y no se están viendo. No pasa todos nada. Todos los trabajos. No pasa nada. Qué macana. Siga. Bueno, sigo. Eso porque ya votaste. Tenés que entrar en modo incógnito. Es que entré, esto es en modo incógnito. Ahora, bueno, acá hay un problema técnico, después les mostramos la página de Lucha de Titanes, o quizás algún otro comparte y les muestra, ¿verdad? O si no, entren a Lucha de Titanes y ven ahí los trabajos. Así, era a propósito, esto lo hicimos a propósito para que haya más suspenso. Bueno, entren después a Lucha de Titanes, vean los trabajos que hicieron Manu, Lea, Martín Boichisco, Martín Antón, y todo, y Jorge Blanco, Julia Zamor, y voten el que más les guste. Y creo que no hay mucho más que decir acerca de esta muestra. Está buenísima, así que visítenla. No los interrumpo más y los dejo con los presentadores de esta masterclass. Un videito más y ya los dejo con Manu y Lea. Ah, acá me están también, bueno. Anunciamos el tema, Marto, Mar, Boichi, decimos el tema del sorteo, que a mí se me escapó. No se escucha, ¿no? Lo que estoy diciendo. Porque quedaría muy mal. Te está escuchando todo, Gaby. No sería la primera vez. Escucha, entonces vos, Mar, decís lo del sorteo, que en un momento una palabra clave. Sí. Dale. Lo digo. ¿Y estamos ahí en vivo? Muy bien.
Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué tal, muchachos, gente? Cámara. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me doy cuenta que aparecimos por las caras de susto de la gente cuando... Estaba viendo a Gaby de golpe estas tres caras. Claro, cambió mucho el panorama de golpe. Cambió mucho. Preséntense, bueno, preséntense para los que no nos conocen. Qué lindo volver a verte, Martín. Qué lindo volver a ver a Manu, a Gaby. Porque bueno, nos vimos hace poco, en realidad. Hace poquito. Espero que hayan estado en la lucha de titanes también, las personas que están mirándonos ahora en vivo. Yo soy Lea Caballero, soy profe junto con Manu en el área de cómic. Bueno, Manu acá, a mi derecha, a mi izquierda, no sé muy bien. Y por supuesto Martín, que ya lo presentó un poquito, si querés así, Gaby. Pero bueno, estamos acá para darles esta masterclass de cómo contar una historieta de una sola página. O sea, cómo hacer una historia en donde empiece y termine en una sola página, una tarea harto difícil, que por suerte lo voy a tener a uno de los mejores del mundo acá para ayudarme, que es Manu Loza. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Lea? Gracias por lo que decís. Mi nombre es Manuel Loza, soy profe en la Da Vinci, del taller de historietas. Al igual que Lea, soy historietista. Así que hacemos historietas todo el día, leemos historietas todo el día, no comemos historietas porque el papel es muy poco nutritivo, pero si pudiéramos comeríamos también historietas a la mañana, al almuerzo y a la noche. Y bueno, y hoy vamos a ver cómo componer una página, cómo contar una historia breve, brevísima, una sola página, una historia entera, ¿no? Y también, ¿de dónde sacamos la idea, no? O sea, lo vamos a pensar acá en vivo con todos ustedes, pero antes Martín tenía algo de contarles. Sí. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Martín Boichisco, soy coordinador en Escuela Da Vinci, también soy profe de alguno de los cursos de ilustración y pintura. Yo me voy a estar encargando del chat, así que no se olviden de dejarle a Lea y a Manu todas las consultas que quieran, que yo en vivo se las voy a estar pasando. Y ellos van a estar contestando ahora en vivo. Y aprovecho y les cuento una cuestión interesante. Vamos a tener un sorteo al final, ¿sí? Al final de la masterclass va a haber un sorteo por una vacante en el curso de cómics, ¿sí? Súper importante el premio. En algún momento sorpresa de la masterclass, voy a aparecer yo, voy a interrumpir ahí un poquito. No, va a aparecer Gaby. Va a aparecer Gaby seguramente, o yo, después vemos. Interrumpimos un poquito y les vamos a decir una palabra clave. Una palabra clave que los usuarios en ese momento van a tener que escribir en el chat para que a través de un soft que tenemos nosotros podamos sacar todos los usuarios que están presentes y de esa manera hacer el sorteo, el sorteo en vivo que vamos a hacer al final con una ruleta. Y bueno, ya va a llegar ahí de manera sorpresa ese momento, ¿sí? Una cosa, Mar, que aclaro, es que pues veo que hay algunos en la audiencia que son muy chiquitos, así que claro. Les aclaro que tienen que ser mayor, el ganador tiene, sí. La ganadora tiene que tener más de 16 años. Así es, claro. Porque veo que hay uno de 10, así que más que bienvenida, por ejemplo, Agatha, que está acá, que tiene 10 años, en la Masterclass, más que bienvenida, pero para tomar el curso tienen que tener más de 16, así que... Sí. Y una hasta cosa 15 importante, de última lo dejamos. Claro, una cosa importante que también hay que decir del sorteo es que en el momento de hacer el sorteo, la persona que gane tiene que estar presente, ¿sí? Porque si no está presente, volvemos a sortear, ¿sí? Entonces, mayor de edad, mayor de 16, dijimos, para poder participar y tienen que estar presentes. Esas son las reglas claro, del sorteo. Imagínate que querés ganar el sorteo. Pero claro. Efectivamente toda la masterclass te parece un embole absoluto. Claro. Y te estás quedando dormido y te querés ir. Y de golpe no, quédate porque mirá si te nombran, si lo ganaste y no estás. Y claro. Igual, estando Manuel en esta masterclass, no hay una sola chance de que esto sea un embole de ninguna manera. Si tuviera yo solo, mira, puede ser, te des un 50-50, pero con Manuel es imposible. Bueno, ¿te parece si arrancamos, Martín? Los dejo, muy bien. Les voy pasando las consultas, ¿eh? Dale, por favor. Gran mano nos vas a dar ahí. Bien, bueno, Manu, a ver. Las historietas
¿en qué se diferencian en general de las tiras cómicas, ¿no? De las tiras que leemos de la parte de atrás del diario? Decime, por supuesto. Por favor, estabas presentando, decilo. Tengo justo un helicóptero que está pasando por acá arriba. Ah, bueno, entonces. Tremendo. Sigo yo. Sí. No, ¿en qué se diferencian? Primero, las historietas, vamos a decir que las tiras cómicas, el humor gráfico, tipo. A ver, los que me. Si digo Clemente, capaz muchos no lo leyeron todavía. No sé, yo Matías. Bueno. Yo hablé de la página de atrás del diario, no sé cuántas personas no sé tienen. ¿Cuántos leen diario en papel? Claro, exactamente. Pero podemos pensar en eso, ¿no? En las historietas cortitas que vemos por Instagram, en las historietas cortitas de totalmente. Chistes que vemos, los memes, ¿no? ¿En qué se diferencia una historieta? En nada, porque esas tiras son solo una de las aplicaciones más que tiene el lenguaje de la historieta. En realidad, una cosa con la que con Lea insistimos mucho en la clase, en el taller que damos, es como hay un lenguaje base que es la historieta o cómic, o como quieras decirle, pero que engloba y encierra todos los posibles usos que hay después. Ese lenguaje básico, una vez que lo sabés, vos podés hacer desde una tira de humor, una página de humor, desde aventura, terror, manga, band de cine, tenés un millón de aplicaciones de una gran base que es como muy universal y que tiene toda una serie de truquitos, es todo un lenguaje, pero para mí es básicamente lo mismo. Podés sí, hacer la única. Una página de historietas que sea de humor, o podés hacer una página de historietas que sea triste. Sí, pero la única gran diferencia que yo les veo es que si vos agarras el diario, y vuelvo a decir lo mismo, o un meme, ¿sí? Algo que ves en Instagram o en Facebook o donde sea, no necesitas leer el chiste que vino antes, no necesitas leer el chiste que vino después. En cambio, si vos agarras una revista, un manga, un tomo de manga o una revista de Batman, no puedes agarrar cualquier página al azar o incluso cualquier capítulo al azar y entenderlo sin haber entendido el capítulo que viene antes o después van a venir más capítulos y va a continuar ahí la historia. Esa es como la totalmente diferencia de acuerdo, principal. Sí. Entonces, incluso, sí. Nombramos la parte de atrás del diario. Sí. Y hubo una época en la que en las partes de atrás del diario se usaban para contar historias en las que continuadas. Se requería que leas la tira anterior o la página anterior que salió ayer y que sigas leyendo mañana. Y increíblemente hubo toda una época donde se desarrolló mucho esta forma de publicación. Incluso en Argentina llegamos a tener personajes importantísimos, tipo el Loco Chávez, el Negro Blanco. Hubo un montón de historietas que se desarrollaban así, de en los diarios, o sea, ya vamos a hablar de otro planeta. La época en la que se imprimía el diario en papel, se hace todavía, pero generalmente lo compras para envolver huevos, no lo compras para leer. Podés leerlo en la compu todos los días. Sí, yo empecé a comprar diario de vuelta cuando adopté un cachorro, así que te imaginarás para qué lo usaba. Claro. Pero bueno, la cuestión es que la manera medio de unir esos dos mundos narrativos es cuando nosotros decimos, bueno, tenemos ganas de hacer una página entera, no un chiste, sino una página entera de historieta, pero quizás no tenemos el tiempo o el espacio como para poder hacer una historia de 10, 22 páginas, las que vos quieras, 100, no. 200, y tiene que haber un punto en el que podemos contar una historia, ya sea graciosa o no, en una sola página. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, bueno, cómo se hace. Yo tengo acá en pantalla, que justo nos está ayudando ahí a mostrar Mario, una historieta que leí cuando era muy chiquito, venía en una revista que era para chicos, de historietas, una revista de dibujantes, y se publicaba en España, y conseguí una de casualidad acá en Pompeya, en Buenos Aires, y
se trata de un tipo que es dibujante de historietas, por ejemplo, y tiene que hacer una historieta. Se encuentra con el editor y el editor le dice: "Che, tu historieta es medio aburrida, no, no hay nada para leer, necesita más explosiones y cosas". El tipo se va a su casa pensando en eso, hace un montón de explosiones, ruido, onomatopeyas, todo, y de golpe es como que está haciendo tanto bardo en la página que los vecinos le protestan. Los propios padres. Escuchan el propio ruido. Y ahí se termina la historia. Arranca con el editor que le pide algo, el tipo lo hace, genera un bardo en la propia casa y los padres diciéndole: "Che, deja de hacer tanto ruido". Y es eso, fin de la historia. Me encanta esta historieta. Me hace acordar mucho cuando la primera vez que leí historietas de Jack Kirby, que fue un gran autor de la historia de la historieta, capaz uno de los 10 autores más importantes de la historia de la historieta en todo el mundo. Y cuando descubrí a Jack Kirby de adolescente, me acuerdo que mi descripción a mis amigos era: "Lee a este tipo, se escuchan las piñas". Claro. Eso. Bueno, es eso llevado al literal. Claro, de narrar los golpes. Yo les decía: "Loco, se escuchan las piñas. Yo lo estoy leyendo y lo siento". Bueno, siento y golpe. Algo que les mencionamos siempre a los chicos en nuestro curso, que por ejemplo, los que por ahí no lo conocen, nosotros todos los años les hacemos hacer un trabajo final a los alumnos, que es, tienen que hacer una historieta corta. La historieta corta es muy difícil, porque a veces es difícil redondear una idea, contar algo, en 6 páginas, 8 páginas, que es lo que les solemos pedir a los chicos. Imagínense tener que contarlo en una sola. Pero porque la mayoría, como siempre lo contamos, y no vamos a ahondar en el tema, pero digamos, como siempre decimos, estamos acostumbrados a los consumos de larga duración, series, películas que duran 2 horas y media, 3 horas, y es muy difícil para nosotros pensar en contar una historia cortita. Bueno, hoy vamos a hacer ese ejercicio para demostrarles que en realidad no es tan difícil y tiene mucho más que ver con utilizar las ideas correctas, ¿no? Me gustaría mostrar algunos ejemplos más. Mientras Perdón, vos podés comentar, ¿puedo pasar lo que quieras? Algunas consultas. Claro. Sí, muchachos, cómo no. Tenemos acá una consulta de Juan Fran, muy interesante, que nos dice lo siguiente: ¿los chistes que salen de los chicles son tiras cómicas? Tipo Bazooka Show. Tipo el Bazooka, claro. Sí, claro. Yo diría considera que no son tiras cómicas, son chistes, porque ya en la misma palabra tira cómica te habla de que es una tira. Y el chiste de Bazooka generalmente está acomodado como en un rectángulo. Sí, no es una cuestión de formato. Yo hace tanto que no compro un Bazooka que no te podría decir. Generalmente la palabra que usamos para no decir tiras cómicas es humor gráfico. Claro, humor gráfico. Es humor gráfico. Exacto. Y en Argentina, aunque no lo firmaba, los de Bazooka los hacía el Niño Rodríguez. Mirá. Que es un humorista que dibuja en Clarín. Muy versátil, el Niño Rodríguez. Y muy también sí, lo ubico, el Niño Rodríguez. Tiene muchos estilos, sí. Sí, sí. Pero bueno, ¿Les paso otras? Sí. Por favor. Acá tenemos otra que tiene que ver con los formatos, ¿no? Ian pregunta si hay algún límite de tamaño de lienzo que se puede usar para crear un cómic. Dale, sí, eso tiene que ver con la creación de historieta digital, si usa la palabra lienzo, pero podríamos decir también del tamaño de la hoja. Es el criterio. Si vas a hacer una historieta que se va a publicar como el Bazooka Show, tipo bien chiquitito, no te conviene usar una hoja muy grande o un lienzo muy grande, porque vas a dibujar con un montón de detalle y después cuando se imprima, se va a imprimir muy chiquitito. Entonces tenés que ser consciente de a dónde va a salir eso. En general... Perdón, Manu. En general, si vos publicás, no sé, en un manga, o sea, va a salir en este tamaño, no sé si querés mostrar, Mario, la cámara completa, pero si va a salir en algo como este tamaño, te conviene dibujar en una hoja que sea más o menos el doble de este tamaño. O sea, no mucho más, a ver, ahí sí entra mejor, no mucho más grande y nunca dibujar en este tamaño. Entonces, en cuanto al límite lo pone el formato en el que va a salir publicado y también lo pone la capacidad de tu computadora.
Porque si vos tenés una compu que se banca mucho, tiene un procesador muy bueno, y bueno, ahí dibujá en el tamaño que vos quieras. Tenés una compu que anda medio lenta, que ya le cuesta un poquito, no te podés zarpar mucho en el tamaño. Yo recomiendo, y me imagino que Manu me va a secundar, 25 por 35 centímetros, que es el tamaño que solemos usar, tanto en papel como cuando dibujamos en digital. Perdón. Siempre dentro de lo que es la historieta recomendamos dibujar más grande de lo que, del tamaño en el Claro. que se vaya a imprimir, porque hay un efecto visual que es como súper común y es el truquito que usamos todos, que es que cuando un dibujo vos lo achicás, los errores se esconden y se ve más limpio y se ve más prolijo. Entonces Exacto. siempre te conviene trabajar más grande para que cuando se imprima se vea mejor. Así Claro. como si un dibujo lo achicás, se ve más lindo, se ve más prolijo, se ve más interesante. Si un dibujo lo agrandás, se ven todas las desprolijidades. Entonces, esa idea de agrandar o achicar es la base para siempre dibujar, como dijo Lea, más o menos el doble del tamaño en el que se va a imprimir. Justo que Exacto. antes hablábamos de épocas en las que salían una página por semana o por día en el diario. Yo siempre tengo presente la foto de Harold Foster, que en 1937 dibujaba El Príncipe Valiente, que era una historieta que salía de a una página por semana. Y Harold Foster dibujaba en una sábana. Yo vi fotos de él dibujando y eran unas cosas gigantes, era como una sábana de papel y el tipo en el medio de la sábana dibujando todas esas viñetas. Bueno, no sé si Martín tenías Sí, algún. una más, tengo una Dale. más de Camila, justo que vos tenías por ahí un manga en la mano, Lea. Ajá. Ella imagina que tiene que ver esto, esta consulta con la manera de escribir en Japón, pero pregunta cómo es la estructura de un manga. Que si sí o sí tiene que leerse de atrás para adelante. Ah, ok. Bueno, no, a ver. Los que se hacen en Japón tiene que ver con el modo de lectura de Japón específicamente, donde ellos, no solo las historietas, sino todo lo que leen y escriben, lo escriben de esa manera, desde lo que es la derecha hacia la izquierda. Nosotros tenemos nuestro sentido de lectura, que es el occidental, es al revés, es desde la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, si vos estás leyendo un manga y se hizo en Japón por una persona japonesa, bueno, obviamente va a estar en ese sentido de lectura. Si estás leyendo un manga hecho o una historieta hecha en otra parte, por ejemplo en Corea, seguramente esté al revés, porque tienen el mismo sentido de lectura que nosotros acá. Si vos querés hacer un manga, podés elegir hacerlo de esa manera en el sentido de lectura japonés o en el sentido de lectura tradicional nuestro. Yo siempre que hago mis historietas, mis mangas, prefiero hacerlos en el sentido de lectura occidental, porque si se lo doy a cualquier persona, incluso los que no leen manga, lo van a poder leer sin mucha más explicación. No creo que hacerlo en ese sentido de lectura cancele la idea de que sea un manga, por ejemplo. Es una opinión mía, pero bueno, también tiene mucho que ver, vuelvo a decirlo, dónde se va a publicar. Si vos vas a hacer una historieta y la vas a mandar para que la publiquen en Japón, sí o sí la vas a tener que hacer en su sentido de lectura. Si vos vas a hacer una historieta y se va a publicar acá, sobre todo si se va a publicar con otras historietas de otras personas, si la haces al revés, la única solución que le das al que va a armar el libro es que la ponga atrás de todo el libro, para que por lo menos de esa manera respete el sentido de lectura. Así que depende de las ganas, de cómo quieras hacerlo y dónde se vaya a publicar sobre todo. Yo creo que cualquiera de los dos sentidos de lectura es válido. Hagamos una aclaración que siempre nos gusta hacer con Lea, que es, todo es historieta. Sí, Cuando claro. hablamos de un taller de historieta, como este que damos, todo es historieta. Después hay como diferencias en el uso del lenguaje de la historieta, que son diferencias mínimas. Un manga es una historieta. La palabra manga es la palabra que se usa en Japón para decir historieta. Un manga es una historieta, una banda de cine es una historieta, Exacto, una sí. Biblia de Tijuana es una historieta. Entonces, todo es como una acepción, hay un lenguaje base, hay una serie de reglas básicas que, en las que incluso en este taller
las tratamos a todas, las vemos a todas, y después cada uno puede hacer lo que se le cante. Puede hacer un manga, o puede hacer una historieta de superhéroes, o puede hacer esta dibujada por... Mirá, esta que estoy mostrando ahora en pantalla es hermosa, que viene de un número especial de la revista Fierro, que se publicó hace muchos años ya, donde invitaban a todos los autores que habían publicado a lo largo de los 3 años que llevaba publicándose la revista a hacer una historieta de una sola página. Yo recopilé como las 3 que más me gustan de ese número completo, que eran como, no sé, 50 historietas diferentes, todas de una sola página. Esta es buenísima, la hizo Salvador Sanz, en donde está el pibe este, es el protagonista, va a lo largo del día por la calle y se encuentra con toda esta gente que son todos monstruos. Y uno dice, los mira con cara rara, porque claro, él es la única persona o una de las pocas personas que hay, pero hay muchos que son como monstruos, y vos no sabés si es por qué es que le llaman tanto la atención, si es por su condición de monstruos. Cuando llega a la casa, la mujer también tiene como esa cabeza de monstruo, pero el remate de la historia es que lo que le había pasado raro en la calle no era que eran monstruos, sino que todos tenían puesto un sombrerito. Entonces cuando vos volvés a revisar la historieta, todos tienen puesto como un sombrerito así muy, muy gracioso, y te hace también como bueno, prestarle más atención. La sutileza con la que escondió el sombrerito, claro. Salvador Sanz. Porque te hace tener que volver a revisar la página. Y sobre todo el remate. El remate siempre es ese chiste, ¿no? Que termina de darle sentido a todo lo que estabas leyendo. Onda, vos decís, bueno, estoy leyendo una historieta de terror en donde el pibe está rodeado de todos monstruos, pero al final era una historieta medio graciosa, en donde el chiste no era que eran monstruos, sino que tenían puesto sombrero. Bueno, está esta, que es muy linda. Está esta, que es mi favorita definitivamente. Esta que es cuenta... increíble. Cuenta la crónica de un asesinato, si no me equivoco, pero visto desde lo que sería una casa ya demolida, y te va contando cómo fue la secuencia del homicidio, así, y va bajando por lo que fueron las escaleras, pasando por el baño. Es buenísima, vos lo ves como la crónica de algo que pasó desde la pared imagen. Está toda rota. Y es una sola, sí, es una sola viñeta, no solo es una historieta de una sola página, sino que encima es una sola viñeta. Esto es guión puro. Esto hizo Agrimbao. Esto ustedes, los que vivan en Capital, es muy común ver esta imagen. Sí. Ver un baldío donde hubo un edificio que se demolió y ves que quedó el baño, quedaron los azulejos, o eso de quedó hasta el espejito del baño en la pared pegado. Sí, no, este es impresionante, es impresionante. Es la conversación de los vecinos que dicen, parece que sienten ruido, y los ruidos que están sintiendo es de este homicidio que está pasando, y te lo cuentan con una foto del futuro, en donde ya pasó, ya se demolió la casa, y quedaron todos los rastros del recorrido de ese. Es espectacular. Claro, y la última, una de Liniers. Ah, perdón, que la querías... En esa, podés darte cuenta de que hay dos personas durmiendo, el diálogo va diciendo... No, en serio, fíjate. Y en la escalera es como que la persona a la que le dijeron fíjate que hay ruidos está diciendo quién anda ahí desde la escalera. Baja la escalera y ahí ves los balazos. Sí, no, es... La sangre. Es impresionante. Hijos de puta, la mataron. Es excelente. Es excelente. Te decía, la última de Liniers, por ahí un autor que conocen la mayoría... Y es un personajito de él que se encuentra con un monstruo, pero que lo trata muy bien. Le dice, hola señor, ¿cómo está? Y el monstruo como que se pone, se emociona porque dice, nunca me habían tratado bien, todo el mundo me ve así todo monstruoso. Y me tratan mal y se asustan. Y después le dice que es un llorón. De lo termina tratando mal, pero por llorón y no por monstruo. Nada, buenísima. Fíjate que todas terminan, excepto la de Grimbau, muchas terminan como con un chiste, porque es la manera más sencilla de decir, bueno, te cuento una historia corta, te pego un remate y ya está. Los chistes son una historia corta. Los chistes de entra el papa, un rabino y un caballo, un bar, y vos decís, bueno, sí, es una historia corta. Me acaba de decir qué personaje va a ver, a dónde entraron, dónde se está situando la historia. Mantengamos, por favor, los chistes de Corona afuera. Esto es YouTube.
tenemos un... Claro, tenemos sí, hay cosas que no podemos decir. Hay muchas cosas que particularmente vos no podés decir, así que cuidado. Pero bueno, es el momento entonces de que nos pongamos una a pensar... Una de las razones para pedir que haya mayores de edad en la clase... en el curso, sí. En el curso es que capaz nos excedemos a veces. Un poquito. En el uso de la palabra. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya mostramos algunos ejemplos. Estaría buenísimo empezar a definir entonces qué es lo que vamos a hacer y específicamente cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos solés dar, Manu, a la hora de pensar una historieta de una sola página? Yo creo que lo primero que tenés que pensar es el remate. Exacto. Me parece que cuando vos pensás, pero no solo una historieta de una sola página, cuando vos pensás una historia muy breve, lo más importante es el remate, es el final. Porque toda la historia está hecha solamente para llegar a ese final. Bien, yo voy a ir anotando. Que uno de los ejemplos a los que más acostumbrados estamos de historias breves son las publicidades. Y las publicidades muchas veces es una historia que dura 20 segundos. Estamos hablando de esos niveles de brevedad. Una historia que dura 20 segundos para decirte y lo que mejor limpia la grasa de los platos es el Pirulín Plus. Y vos decís, wow. Digamos, el remate es la venta y lo que claro. Te vende la historia es el final. Es ese eso. El objetivo, el remate. Toda la historia Perfecto. Fue hecha para llegar a ese objetivo. Muy bien. En el Ahora, caso de una historia de detergentes, no sé, es una historia sonsa donde alguien no puede limpiar. Fíjate, ya que ha avanzado con respecto a la publicidad en general, que digo alguien y no digo una señora. Exacto, como en exacto. Todas las publicidades de la tele. Pero, bueno, para una vez que tenemos el remate, sí. ¿Qué otra cosa? A mí me pasa esto de que quizás, al igual que en las publicidades, el personaje en sí, como la historia del personaje, las cosas que le han pasado antes, como que mucho no importa. Como que claro. Lo importante es la historia, no el personaje. Claro, esa es otra de las cosas a las que nos mal acostumbramos como consumidores de historias largas. Estamos tan mal acostumbrados a ver películas, ver series, o un ejemplo que siempre me gusta dar, si vos vas a cualquier librería donde vendan ficción, preguntás, che, ¿qué onda? ¿Qué vende más? ¿Libros de cuentos o novelas? Y la novela gana, pero por claro. 500 a 1. Leemos novelas. Todas esas historias dependen de los personajes, dependen del desarrollo del personaje y dependen de qué tan bien estén construidos los personajes. Y casi siempre un lugar en el que nos encontramos, vos y yo dando el taller, es que cuando le decimos a los estudiantes, che, hagan una historia corta, están tan acostumbrados que lo primero que hacen es pensar el personaje, tipo, no, porque este tipo... cuando era chico lo pisó un camión y fíjate que entonces tiene resentimiento contra los camiones. No me importa, todas esas cosas no importan. Resentimiento contra los camiones, eso es buenísimo. Sí. Pobre Optimus Prime, se va a deprimir. Es un tipo que no puede disfrutar Transformers. Claro. Pero esas cosas en una historia corta no importan. En una historia corta los personajes son... totalmente un arquetipo, son totalmente bueno, este es el grandote. Exacto. Y este es el chiquito. El guerrero, el héroe. Este claro. Es el malo o el mago. Fíjate las historietas que vimos. En la historieta de la de Linier tenés al monstruo y al personajito, que no sabés nada sobre claro. El personajito. Sobre el monstruo sabés que es llorón. Y sobre el personajito hasta podés decir, bueno, es un poco guacho. Pero no Incluso mucho más. Yo diría que el arquetipo en el que se apoya Liniers para generar humor, vos sabés que Borges decía que humor es poner una cosa en el lugar donde no va. Claro. Y el personajito chiquitito, hasta el chiste es que es muy simple, tiene los ojos grandes, es medio tierno, entonces no te esperás
que diga llorón de mierda. Exacto. Esa es la gracia. Bueno, es mucho lo que hace Toriyama, ¿no? El hecho de que te pone a Vegeta al lado de Nappa, si hablamos de Dragon Ball, claro. Y decís, si vos no viste la historia, ¿cuál es el más fuerte? Y decís, bueno, el pelado, grandote, todo musculoso, y no, claro. El más fuerte es Vegeta, gigante. El más malo es Vegeta, el que no parece. Sí, sí, sí. Y entonces se apoyan en arquetipos, porque vos lo que necesitás es que el lector entienda de una qué está pasando. Exacto, porque no hay otra tiempo. Otra vez volviendo a nombrar al ciego este, Borges en su vida no escribió novelas, escribía cuentos, y la mayoría de sus personajes ni siquiera tienen nombre. Hay policiales enteros, hay cuentos de Borges donde los protagonistas se llaman el señor A y el señor B. Uh-huh. Y ya está, no necesitas mucho más. No necesitas toda esa construcción de personaje a las que tan mal acostumbrados estamos por leer historias que se basan en una buena construcción de personaje. Claro. En las historias breves no. Incluso en las historias breves muchas veces necesitas caer en arquetipos de lectura súper básica que son ya, más que arquetipos, son estereotipos. Tipo, claro, clichés. Bueno, acá tiene que entrar el mafioso. Y vos ya no tenés tiempo de decir, bueno, uy, como Tony Soprano, viste que tiene cara de bueno. Pero no, es genérico. Es genérico. Metés el chabón con saco y corbata a raya, con el escarbadiente y el bigotito anchoita. Metés un estereotipo, porque necesitas que el lector lo vea y entienda quién es y ya está. Exacto, y vos sabés que si la historia es buena y sobre todo el remate es bueno, el lector ni se va a fijar y te lo va a perdonar porque va a decir, necesitas de esto para poder contarme esta historia. Yo no necesito saber cómo se llaman el esposo y la esposa que son parte de la historia esta que vimos de Agrimbau donde es un asesinato. No necesitamos saber cómo se llaman los ladrones o por qué venían a robar o lo que sea, no importa. No, simplemente pasó. Agrimbau también en esa historia, que no es humorística, se basa como en una escena que ya hemos visto en un montón de películas, series, que es muy arquetípica, que es la de un matrimonio, están acostados en la cama matrimonial y ella dice, escuché un ruido, él le dice, bueno, voy a ver, pero sos una hinchapelota. ¿Viste? Esa misma historia. Que es casado con original, hijos, pero con un final oscurísimo. Claro. Esa misma historia que es tan original, de todas formas necesita apoyarse en una imagen muy típica, porque si no, no se entiende. Si a Grimbau, para construir a los habitantes de esa casa que escuchan ruidos y bajan por la escalera preguntando, ¿quién anda ahí? Si a Grimbau quisiera ser original y dijera, uy, voy a mostrar una pareja que no se parezca a ninguna pareja, capaz te costaría decir, pero ¿por qué están acá? ¿Qué onda esto? Sí, sí, cada cosa que lo complique más, en este caso no sirve. Cosa que en una historia larga. Claro, en una historia larga le daría profundidad, sería más interesante los personajes. Acá va en desmedro de contar la historia. Háblame eso un poquito mismo. Sobre. En una historia larga, vos presentaras personajes muy arquetípicos, muy estereotípicos. Vuelvo te a dirían, el es re genérica. De bigotito, chovita y el coso y el escarbadiente en la boca. Si vos en una novela presentás a ese mafioso, alguien te va a decir, che, esto es una estupidez. Exacto. Esto ya se parece a todo. Se parece a todo, no tiene originalidad. Pero en una historia breve son otras las reglas. Bien. Son otras las formas. Háblame un poco sobre la estructura de una historia breve. Ya sabemos que tenemos que arrancar por el remate, eso es lo más importante, con personajes simples arquetípicos. La estructura. ¿Seguimos contando con esta estructura de inicio, nudo y desenlace? Totalmente. La estructura tiene que ser el remate. El remate es la conclusión a la que querés llegar. Y en el medio, vos lo que tenés que tener es la negociación de cómo se llega a esa conclusión. Es el ida y vuelta de cómo llegás a ese remate. Y antes de eso, tenés que tener a los personajes que se encuentren en esa negociación.
tenés que tener una presentación que tiene que ser, otra vez, súper simple, súper estereotipada. Si ya entramos en la acción, si no la preparamos, digamos, vamos a suponer que la historieta se trata de una carrera de autos, entonces ya arrancan con la carrera iniciada y corriendo. No vamos a hacer el momento en donde el protagonista se prepara, entrena para correr. Casco. Exacto. No, ya arrancan con los personajes corriendo, por ejemplo. Vos sabés que justamente una cosa que nos pasa mucho en el taller es que, obviamente, la forma de historieta más consumida en la actualidad es el manga. Tenemos mucho estudiante lector de manga y queriendo dibujar manga y muy acostumbrado a los ritmos del manga. Imagínate que el ritmo del manga es, yo una vez por mes no te doy 10 páginas, 24 páginas, una vez por mes te doy 200 páginas. Entonces el ritmo del manga se puede permitir cosas mucho más laxas, y a veces nos pasa que nosotros decimos, bueno, chicos, tienen 8 páginas para hacer el trabajo final, es el objetivo del taller ese. Y a veces nos pasa que de las 8 páginas para el trabajo final, invierten 3 páginas, la historia es una carrera de auto. Y te invierten 3 páginas en el protagonista caminando, que se pone el casco, que se siente en el auto. Y vos decís, no, amigo, si tenés 200 páginas, podés tener 3-4 páginas del protagonista caminando hacia el auto con Exacto. el casco en la mano. Exacto. Si tenés solo 8 páginas, no, es un desperdicio usar 4 en 4, la mitad de la cantidad, solamente en presentar al personaje. Bueno, escúchame, ¿de qué querés hacer la historia entonces? Porque estamos hablando mucho de carrera, de cosas así. La voy a dibujar yo, así que vamos a dibujar. Podés pedir lo que quieras. El que va a sufrir voy a ser yo. ¿Querés dibujar auto? Aparte, vos sí, sos obvio. Un fan de... Ay, ¿cómo se llama? Initial D. Initial D. Así que... Tengo autitos a mano. Incluso esto no está preparado de ninguna manera, pero tengo autitos a mano. Manu se encargó de regalarme muchos. Manu se encargó de regalarme muchos. Tengo una colección de batimóviles que me regaló él. A ver, Initial D una vuelta. También, sí, lo tengo por acá. No a mano, pero lo tengo por acá. Que no sé ustedes, porque es un auto que es un Toyota. Cuando salió la serie, cuando salió el manga, vamos a recomendarlo. Es un manga increíble. Yo lo conocí por Lea. Es un manga sobre drifting, sobre autos que agarran curvas. Ese Rápido y Furioso Tokio, Reto Tokio, pero bien hecho. Y es como de hace muchos años, entonces tiene un problema, entre comillas, problema. Yo voy a hacer un comentario nomás. Initial D tiene esto donde el auto se presentó en su momento como un Toyota re moderno y ahora lo veo y me suena como, che, este es un auto del año. No, bueno, el tema con Initial D, y con esto corto porque si no, no avanzamos más, pero el tema con Initial D es que el protagonista usa un auto viejo que ya en la época de la serie era viejo, porque es un auto que se hizo muy famoso en una época... por las carreras, y después quedó viejo, entonces él usa ese auto, y es tan bueno el auto, y es tan bueno él, que corre contra autos que son mucho más modernos, incluso de esa época, y les gana. Pero bueno, es parte del encanto. Sí, yo estoy para hacer sobre lo que queramos, pero me gustaría que empecemos a definir entonces el tema, o el remate, ¿no? Y yo te digo el tema que... Perdón, ¿puedo sí, deslizar Martín. Una preguntita? Claro. Sí, por favor. Dos. Por un lado, teníamos así rapiditas, soft recomendado gratuito para cómics. Medivan. Yo para hacer historietas uso Medivan. Sí, Medivan, porque es el que cumple con ser gratuito. Sí. Genial. Sí, dentro y después de tenemos... lo gratuito es lo mejorcito. No es el mejor, es el mejorcito dentro de lo gratuito. Exacto. Hay una rima. Después tenemos una o dos preguntas que son muy parecidas, que en parte es lo que ustedes estuvieron haciendo ahora, y la consulta tiene que ver al momento de crear una historia, por ejemplo, qué es lo primero que piensan, ¿no? Si en la trama, el título, el género, los personajes. Bien,
Bien. El título es en lo último que pensamos, El por título, ejemplo. sí, aparece al final. Yo conocí incluso escritores de ficción, de prosa, que no son dibujantes de historietas y te dicen, no, al final aparece el título. Un día estás terminando el libro y pensás, ah, claro, te trata sobre un coche fantasma, pongámosle coche fantasma. Generalmente aparece al final. A mí, como dibujante, me pasa que generalmente eso, lo primero que me aparece en la cabeza es algo que es un poco una mezcla de me gustaría hablar de tal tema, pero también lo primero que me aparece por la cabeza es un capricho visual. Una Porque imagen. generalmente es una imagen, es tipo, ay, qué ganas de dibujar una de auto, como ahora. Y me pongo ya a pensar en autos y de golpe ya pienso una historia que sea una excusa para dibujar autos. Y Perdón, les paso dos más así rapiditas. dale. Una es si nos pueden contar qué soft usan en el curso. Clip Studio Paint. Clip Studio Paint es el que principalmente utilizamos. Perfecto. Claro, y es el que explicamos en el curso. Exacto. Explicamos. Fíjate cómo es el plural. Lo explica Vos, Lea, que es un genio y trabaja todos los días con el clip. Lea, ¿qué soft vas a usar ahora? Clip Studio Paint. Perfecto, así que ya lo van a poder ver. Y la última consulta por el momento es, está muy buena esta pregunta de Pato, ¿en qué invertir más energía? ¿En la historia o el dibujo? Muy bien, Para mí buena, no buena están pregunta. separadas una de la otra. Sí, es muy personal. Manu te va a decir exactamente eso, que hay que invertir energía en ambas porque si tenés una historia que está buenísima, pero un dibujo muy, muy malo, por así decirlo, quizás es difícil hacer que la persona se acerque a leerla, uno se acerca por lo visual, y si tenés un dibujo buenísimo, pero una historia muy mala, es difícil hacer que la persona se quede a leerla, Claro, no porque es interesante. exacto, mi opinión es que es más... Para mí es más valorable tener una buena historia. Le voy a soportar un mal dibujo a una buena historia. Me gusta mucho Tony Daniel, por eso, porque Claro. si está acompañado por un buen guionista, no me molesta una historieta dibujada por Tony Daniel. Pero si es un gran dibujo y la historieta es aburrida, prefiero comprarme un libro de arte de ese dibujante y Claro. no una historieta para leer. Entonces, mi balanza, si bien estoy con Manu, tiene que estar parejita. Si quiero leer la historia, tiene que estar un poquito más inclinada para el lado de la historia, pero no hay que descuidar ninguno de los dos aspectos. Así que No. decía que es muy personal porque depende de la persona que hizo la pregunta. Si vos sos mejor dibujante que guionista, o ponete a trabajar con un guionista que haga buenas historias, o cultivate un poco para hacer vos mejores historias. Y si sos muy buen guionista, pero quizás no tan buen dibujante, toma algún curso, cultivate un poquito para dibujar mejor, o... Juntate con una persona que sepa dibujar muy bien y hacerle vos las historias. Claro, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Leo. Bueno, entonces, Seguimos. carreras. Pero necesitamos, tenemos la imagen Bueno, de y carrera, ahora el remate. vamos al remate, ¿eh? Y te voy a hacer una pequeña intro, Lea. A ver. Para mí, como autor, y esto hablando justamente sobre los temas, las historias, hay algo que me preocupa y que creo que siempre tiene que estar presente en la obra que hacemos, que es la sinceridad. Para mí, una obra, el lector cuando consume una obra, que es cualquier cosa, desde prosa, una obra de teatro, una película, una canción, lo que sea, los lectores pueden percibir la sinceridad en el autor. Pueden percibir tipo, che, acá está, este tipo está hablando de algo que le pasa. Entonces, siempre intento transmitir alguna emoción real. Siempre intento decir, bueno, vamos a hablar de algo que me preocupa, Exacto, sí. porque si no me expongo, si yo no digo qué me preocupa, qué me molesta, qué me hace feliz, la obra se ve chota. Se ve como que le falta algo. Esa sinceridad es muy difícil, porque es muy difícil animarte
a exponer cosas que te pasan. Y así que hoy de lo que quiero hablar en esta historieta, hoy a la tarde me llamó mi papá por teléfono y estuvimos hablando un rato largo sobre esto de gente que no pudo hacer la vida o la carrera con la que soñaba porque le dio miedo, tipo, uy, no, me voy a cagar de hambre. Sí, me encanta. No, quiero ir a algo más seguro. Y es la peor decisión que podés tomar en tu vida, es pensar en si va a haber mucha plata o no cuando elegís una carrera, antes que en la felicidad. Porque si sos feliz, suena re cursi lo que estoy diciendo, ¿eh? Si sos feliz, lo demás no importa. Si sos feliz, podés vivir toda la vida sin conocer Europa y está bien. Y, digamos, te la vas a rebuscar, es así. Claro. Y en cambio, si sos infeliz, si vos decís, no, ¿sabés qué? Voy a hacer una carrera voy a estudiar Derecho porque me dijeron que ahí hay plata. ¡Qué mentira! Voy a estudiar Derecho porque me dijeron que ahí hay plata, pero siempre soñé con tocar la guitarra. Nada, capaz vas a conocer Europa, capaz un día vas a tener 3 casas y 4 autos, pero para estar triste toda la vida pensando lo que podría haber sido, es una vida invivible. No hay ninguna cantidad de casas y autos que te puedan compensar esa falta. Entonces, ¿qué te parece, Lea, la historia de un tipo que siempre quiso correr y mira las carreras desde afuera porque no pudo hacerlo? Bien, no pudo sí. Dedicarse. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el Batman, el Batimóvil. El Batimóvil. Estás tirando en la de arriba. Sí, estoy tirando varios autos, tipo, como para calentar la mano. Claro. Entonces, ¿qué te parece? La conclusión es esa, la conclusión es qué triste la vida de este tipo, la tiene que ver de afuera porque no se animó a elegir esta forma, ¿no? Bien, qué bien. Qué triste la vida de este personaje que mira las carreras por la tele, ponele, que las mira en el, ¿cómo se llama? El autódromo, ¿sí? Sí. Donde se corren... Ahí me falta léxico de carreras de auto. El autódromo. ¿Qué te parece, no? La conclusión es esa, mostrarte un tipo, ¿sabes qué? Ahora que vos mostraste los autos en el escritorio, un tipo que hasta colecciona modelos de autos. Bien. Y eligió, lo ponemos, mirá, el final, el remate, es el chabón en una habitación inundada de modelos de autos. Capaz con un modelo de auto en cada mano, ¿entendés? Bien, perdón, ¿eh? Porque no la tiene que dibujar él. Porque no la tiene que dibujar él, se llama esto. El remate es eso, es un tipo inundado de autos, viendo una carrera por la tele, capaz con un auto en cada mano, pero con una cara tristísima, ¿no? Bien. Y el principio tendría que ser un niño que quiere correr autos, que quiere correr carreras. Quizás jugando con los autitos, pero imaginándose que va a ser un corredor. Bien. Claro. Te diría que para que haya una conexión, esta es la parte donde usamos el arquetipo, para que en el desarrollo de la vida de este personaje siempre lo reconozcamos, le vamos a tener que poner algo estéticamente reconocible. Ponele que tiene un mechón tipo Riverito que le sale de la frente, ¿no? Nadie sabe quién es Riverito. No, no, hasta estás tirando una referencia muy oscura, Manu, que en otra época no lo hubiera sido, pero ya estamos, es otra época. Tiene un mechón que le sale de la frente, entonces ahí ya lo ubicas al personaje. Entonces, cuando él es un niño y se imagina su futuro como deportista, esa es la primera viñeta. Bien. Es un niño jugando frente a la tele, imaginándose su futuro deportista, y
El niño tiene ese mechón y cuando él se imagina su futuro, se imagina un personaje como arquetípicamente más saludable, tipo como un superhéroe casi, un conductor, ¿entendés? Un chabón con un porte grosso y que le podemos ver el mechoncito ese que lo hace reconocible. Porque así okay. Cuando lo veamos al verdadero de viejo y está todo torcido y tiene panza de estar todo el día sentado en la oficina y qué sé yo, entendemos, mirá qué lejos fue la última viñeta de la imaginación del niño en la primera, ¿no? Bien, entonces yo te pregunto, ¿cuántas viñetas más o menos imaginamos? Porque esto también es muy importante, yo no puedo ponerme a improvisar la cantidad, tengo que pensar en un diseño de página, en cómo van a ser las viñetas. Claro. Entonces, esto como lo para que lo tengan en cuenta, es distribuir la cantidad de información, distribuir exacto. Todos los momentos de la historia que queremos mostrar en una cantidad de viñetas. Para bien. Mí, el número que vimos hasta ahora en casi todas las páginas de ejemplos que mostraste son 6. Sí. Y acá, la primera ya la sabemos. Estoy anotando 6 viñetas. La primera es un niño frente a la tele jugando con autos de carrera. Sí. La segunda es la imaginación del niño. Exacto. La segunda puede ser una viñeta dentro de la viñeta, puede ser el globito de pensamiento, ¿viste? Bueno, ahí es donde también elegimos nosotros si vamos a innovar demasiado con el diseño de la página, que eso quizás es agregarle un nivel de complejidad que en este momento no necesitamos, queremos que la historia se entienda bien. Claro. Entonces por ahí sí, cuando decís 6 viñetas, lo más probable es que todas se parezcan en tamaño, que la página tenga un diseño tradicional. Sí, de 3 tiras. Bien, juega frente a la tele con autitos. Perdón por la letra, es para que yo me entienda. La segunda es imaginación. Que puede ser una viñeta adentro de la primera viñeta. Puede ser que la primera viñeta ocupe toda la tira y el pensamiento se ve como adentro de la viñeta, pero la información que da es otra viñeta. Dale, dale, ¿no? Dale, sí, sí. Nos quedan entonces, ya sabemos cuál es la última, que es el señor solo frente a la tele con un autito en cada mano. Y triste. Sí. Perdón. Deslizo una consulta que me parece interesante resaltarla. Sí, la de Nushak. ¿Qué pregunta? Nushak, dice. Un malo de Mortal Kombat vino a comentarnos. Mira, la masterclass. Pregunta si se debe saber algo de dibujo o guión para empezar el curso. No, el curso está pensado para arrancar desde cero. Obviamente los niveles en estos 10, 11 años que llevamos dando el curso, los niveles de conocimiento previo han variado. Nos hemos encontrado gente que llegaba y ya la primer clase dibujaban resarpado, o nos hemos encontrado gente que ya venía de estudiar guión en la escuela de Pepito no sé cuánto. Pero el curso está pensado para gente que llega y quiere aprender. Vemos todo, vemos dibujo, vemos estructuras narrativas, vemos puesta en página, vemos todo. Bien. Bien. Lamento cortarlo así, Martín, pero necesitamos darle nos ritmo. Quedan 3 viñetas de dale. La vida de este señor. Sí. Y la negociación con querer o no querer dibujar, seguir la carrera de corredor. Yo creo que para que funcione el remate es que, vos decime qué pensás, pero por ahí deberíamos como engañar al lector pensando que él sí se dedicó a eso y que finalmente lo que está viendo es la tele. O sea... ¡Me encanta! Como borrar las líneas entre si lo que estamos viendo es la imaginación del nene o realmente es el futuro de él que se convirtió en eso, y el remate es que no se convirtió en eso y que de grande aún así sigue imaginándose eso. Yo te voy a decir algo. ¿Qué te parece
Si sostenemos la imagen doble, realidad e imaginación, no te diría tres viñetas más porque ya es muy complicado, pero capaz dos viñetas más. Bien, entonces, tipo, ¿cómo seguimos? Él se imagina siendo un joven corredor que entrena mientras va a la, mientras el padre lo manda a estudiar. Bien, ¿no? Esto sería la tercera. Claro. Y más para grande. Un padre, obviamente, vamos a dibujarlo de una forma estereotipada. Es sí, un padre. Él, pero más grandote y con anteojos, pelado. Un poco más grande, vamos a decir unos 20. Sí. O sea, más adulto. Claro, y él imagina que entrena. Yo te diría, ¿por qué no unís con rayitas la 1 y 2 y la 3 y 4? ¿Entendés? Como para marcarlos que van a ser una viñeta dentro de una viñeta. Sí, yo diría que es eso, o sea, sigue corriendo en su imaginación. Claro. Está bien. Y después es borrar esta línea. Acá la quinta viñeta, por ahí ya tendríamos que pensarla como, bueno, el final de esa historia, ¿no? Sí. Como yendo hacia el final, tipo el chabón, no sé, si lo mandaron a estudiar y después que se gradúa o algo por el estilo. Ay, se me ocurrió una. A ver. Se ve un auto de carreras, ¿no? Pero no se reconoce el fondo, como que es un auto de carreras yendo por algún lugar y después vemos la mano de él agarrando el techito del auto de carreras. Muy son bueno. Dos viñetas, ¿entendés? Y por último, la sexta viñeta, donde lo vemos que él se quedó viéndola desde afuera y está triste. Bien. ¿Y a qué lo mandaron a estudiar? Porque por ahí eso puede verse reflejado también en el dibujo final. Y capaz lo mandaron a estudiar una de esas carreras, ¿viste? Que Te vestís de traje. Que te vestís de traje y que la, es muy bien, loco bien. Cuando alguien lo obligan a estudiar una carrera, porque generalmente son carreras donde se piensa que va a haber plata como que está asegurado que vas a tener un buen vivir. Y en realidad no, en realidad si no es lo tuyo, no pasa. Bueno, sí. Entonces tendríamos en la primera al chico con sus autitos y la televisión. La primera y la segunda son la misma viñeta. Es una dentro de otra. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero acá lo que les pido que no se fijen mucho es en el estilo de dibujo, porque no. el chiste de esto, no sé si me dijiste que fuera así con un mechoncito el personaje. Claro. Sí, algo reconocible, ¿viste? Un rasgo claro. Estético fácilmente. Un mechoncito así largo, tipo ahí. Y contento. El chiste de esto es que nosotros podemos plantar un dibujo sencillo para que después esa sea la base, como un storyboard, ¿no? Para que sea la base de cómo haríamos la historieta final. Si nos tuviéramos que sentar a dibujar la historieta final, bueno, imagínense que estaríamos todo el día. Pero lo que vamos a hacer es como el bocetito. Es un nene contento, ahí jugando con los autitos. Sí. Y perdón, tiene una... aprovecho ahí, mientras dibujás, Lea, dale. Para sí. Recordarle a todo el mundo que se queden, porque en un rato tenemos la charla informativa donde Lea y Manu nos van a contar de qué se trata el curso de cómics, ¿sí? Van a contar ahí sobre los soft que se usan, de vuelta, sobre los contenidos que se van a ver, sobre las clases, las prácticas, todo. Así que quédense, que en un ratito nomás tenemos la charla informativa y después al final el sorteo, así que quédense. Exacto, quédense porque van a, en un momento sorpresa, vamos a decir la palabra que es la que les
otorga el derecho de participar por ese, claro, claro, por ese sorteo. Así que quédense. Bueno, tenemos al nene. Es un poquito de terror el nene, porque bueno, boceto. Tiene los ojos como que viene de es el hijo del guasón. Es el hijo viene del guasón. De una noche en cocodrilo, ¿viste? Los ojos. Ya no existe más cocodrilo, Manu. No pestanea más. No existe más. Sí, que sí. ¿Sí existe? Sí, sí. Cocodrilo, incluso el dueño de Cocodrilo hizo la revista de Cocodrilo, que se presenta todos los veranos en Mar del Plata. Tremendo. Esa data que sabe Manuel, porque es muy fanático de los programas de Chimentos. De los programas de Chimentos. Bueno, sí, la sí, tele. Sí. La tele de fondo. ¿Sabés cualquier qué cosa? Creo, te voy a decir algo. A ver. No me mates. No. Creo que te conviene esta viñeta, ¿sí?, invertirla para poder sacar el globito de pensamiento. Bueno. Fíjense lo que es la computación, las cosas que le permite hacer a Lea. En 2 segundos tenemos el dibujo. Si esto lo hubiera hecho a mano, te estoy matando en este momento, pero... Claro. Todo esto se logra con la computación. La computación es una forma de trabajar que se hace gracias a la electricidad. Bueno, y en la tele que está, sí, en la tele que está viendo, Manu. Carreras, obvio. Bueno, porque entonces estos son los momentos donde una historia muy breve no puede ser derivativa. Vos no podés poner, mira, toda la historia sobre una persona que se quiso dedicar a las carreras y en la tele está mirando Power Rangers. No podés derivar el tema, tenés que ser súper obvio, super, porque es muy breve, no tenés espacio para la contradicción o para la incomprensión. Martín, creo que estaba por decirnos una pregunta o un insulto. Sí, mientras... Mientras avanza Lea con el dibujo, por ahí vos, Manu, querés responder una consulta de Erika, que pregunta cómo encontrar tu propio estilo. Yo les digo, pueden preguntar cualquier cosa. Sí. Estamos dispuestos a contestar preguntas de biología, astronomía, lo que quieran. Termodinámica, podemos contestar cualquier cosa porque somos historietistas y quiere decir eso que sabemos de todo. Totalmente. Sí. La pregunta es cómo encontrar tu propio estilo. De dibujo, sí, al dibujar. Sí, yo te digo, el estilo, Miguel Ángel decía que el estilo es la acumulación de todos los errores, el estilo es la personalidad. Y el estilo, lamentablemente, no se busca, aparece. El estilo es la famosa frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vos cuando empieces a dibujar historietas, vas a tener como autores que te gustan mucho y seguramente vas a empezar como imitándolos un poco. Vas a querer parecerte a tu ídolo, vas a decir, che, mirá, yo soy re fan de Rumiko Takahashi, así que quiero dibujar con esas líneas curvas que dibuja Rumiko Takahashi. Ubican, ¿no?, quién es Rumiko Takahashi. Rama y medio y Inuyasha. Rama y medio y Inuyasha. Rumiko Takahashi tiene una forma de dibujo muy linda, a mí me gusta mucho, donde como que todo lo construye como si fueran nubes. Fíjate que se repite mucho esa curvita que apunta para adentro. Todos los personajes de Rumiko Takahashi te dan ganas como de abrazarlos, ¿no? Parecen como almohadones. Eso capaz es muy personal de mi parte. Pero a lo que voy es, vos vas a empezar queriendo parecerte a algo. Y cuantas más páginas dibujes, más va a ir apareciendo tu propio estilo. No podés buscarlo, no podés ni siquiera elegirlo. Va a aparecer con el trabajo. Y cuando trabajás mucho, por eso uso la frase caminante no hay camino, se hace camino al andar, vos vas a descubrir cuál es tu estilo
recién cuando tengas un pilón de páginas dibujadas y las mires todas juntas y digas, ah, yo no me parezco nada a Rumiko Takahashi. En realidad me parezco a Fontana Rosa, no sé. En algún qué fracaso momento, apuntar a Rubico mirás, y terminar como Fontana Rosa. En algún momento mirás lo que estás haciendo y descubrís ahí cuál es tu estilo. Pero lamentablemente no se puede buscar por afuera del trabajo. Aparece sobre la obra y sobre un gran cuerpo de obra aparece. Yo sobre la cuestión de estilo... Tengo una anécdota. Yo cuando era adolescente estudié con Oswald, que fue uno de los próceres de la historieta de la Argentina y un tipo al que yo quise muchísimo y del que aprendí muchísimo. Y Oswald siempre cuenta que cuando él empezó a dibujar, cuando él era joven, empezó a dibujar historietas y... él lo primero que pensó, él hizo un taller de historietas que en esa época se hacía por correspondencia, por carta se hacía el taller, el curso, que era el curso de la Escuela Latinoamericana de Historietas, ¿no? La Panamericana, ¿no? La Panamericana, dije Latinoamericana, no, la Escuela Panamericana. Y Oswald hace ese curso cuando era adolescente, y... él lo primero que dice, escuchá esto, Lea, vos ya lo sabés seguro, pero te lo cuento igual. Lo primero que dice es, yo voy a ser el dibujante cuyo estilo es que dibuja todo con rectas. Y Oswald, directamente por esa elección que hizo de estilo, dibujaba con un lápiz apoyado en una regla todo el tiempo, para que su dibujo sea el dibujo del que solo dibuja con rectas. Ustedes llegan a buscar cómo dibujaba Oswald y van a ver que la carrera de Oswald se trata de dibujar todo con curvas. ¿Te das cuenta? La elección que hizo el tipo es, quiero ser el chabón que dibuja todo con rectas, pero después la vida lo llevó a ser el dibujante donde los cuerpos, las cosas... todo en una historieta de Oswald parece líquido, porque todo es fluido y todo es dinámico. Y a mí esa historia de Oswald siempre me hizo pensar cómo el estilo o la identidad no se pueden elegir. Van a aparecer sobre un cuerpo de obra. ¿Sirvió la respuesta? Muy larga. Me sirvió a mí para tener más tiempo para dibujar, eso seguro. Sí. Nada, es muy buena y además el hecho de que uno quiera controlar lo incontrolable no tiene sentido. No, es como, bueno, como elegir la personalidad. Vos no podés elegir cuál es tu personalidad. No. Vos no podés decir, ah, ¿sabés qué? De ahora en más voy a ser el Batman de mi grupo de amigos, voy a ser el serio. Y después resulta que alguien te dice, ¿te diste cuenta que vos sos el gracioso? Y sí, no lo podés elegir. Pero después, una vez que salís a la vida, las cosas resultan distintas. Bueno, mira, acá vamos a repetir lo mismo. Al padre de él, en vez de ponerle a estudiar, le pondría un diploma. Tipo para que sea completamente muda. Sí, un diploma que diga, no sé, arquitectura. Y después cuando lo mostramos a él, lo mostramos que atrás de él hay uno de esos tablones de arquitectura, ¿no? Uno de esos... ¿cómo es que se dice, Leandro? Perdón, no, abogacía. Más fácil entender que son libros y... Dale. Y está vestido de traje. Ahí está. Ponele. Igual, si alguno de ustedes en los comentarios quiere escribir cómo se llama la mesa donde trabaja un arquitecto, Martín lo va a leer en vivo. Y vamos a saber la verdad. Sí. Sin Google. Él sigue imaginando lo mismo. O sea, es como si fuera la misma escena. De él adentro del auto.
ahí manejando, pero Listo. hicimos zoom out, o sea, nos fuimos para afuera. Me Nos gusta. fuimos, a ver, ahí está el auto. Terminamos con una historia que es un auto mucho más convencional, ¿no? Yo había hecho unos autos medio Sí. ciencia ficción, pero terminamos con una historia más convencional. Se tiene que Vos notar que sabés es. que yo nunca aprendí categorías de carrera, pero hay una que yo no sé si no es el TC2000, que es, tienen que ser autos convencionales un poquito tuneados. Sí, creo que es ¿Entendés? una de esas. Yo tampoco, no sé mucho del asunto. Y qué onda, vos la ves y parecen autos mágicos, parecen autos de ciencia ficción, pero cuando los ves bien decís, ah, no, son todos Gol o Ford Claro. Fiesta. Son todos autos que se reusan, porque hay una categoría. También, si en los comentarios quieren contarnos cuál es esa categoría de carrera, nos van a ayudar mucho en esta masterclass a saber cuál es esa categoría. Sepan que nosotros somos dibujantes y pensamos en qué nos gustaría dibujar, pero no tenemos que saber del tema específicamente. Claro. Es más, uno de los momentos más interesantes dentro del proceso de dibujo, lean, en esto capaz coincidís conmigo, es la documentación. Claro, sí que Uno de sí. los momentos más interesantes de hacer un proyecto es decir, bueno, antes de ponerme a dibujar esta historieta, me voy a poner a investigar sobre autos y sobre carreras y de golpe te encontrás con que empezás a leer libros sobre carreras, empezás a mirar carreras todos los días. Bueno, Lea, la última tira, acordate que son tres viñetas la última tira, ¿no? ¿Qué te No, parece ahí ya me si... hiciste siete viñetas, pero bueno, te lo puedo perdonar si Escúchame querés. Yo, esto, a ver. escúchame, si la quinta viñeta la cortás horizontalmente en dos. A ver, ¿qué? Te ¿Queda escucho feo? primero, te escucho primero, a ver. Las cortás en dos y es el autito y después el autito con la mano que se apoya. O Ok. la cortás verticalmente en dos. Yo porque, a ver en qué, de qué manera encontramos como el mejor ritmo de la página, pero eso lo podemos pensar al final. Ah, ya sé cómo puede ser, A ver. si querés. Esa viñeta. Ya que, fíjate lo que hiciste, Lea. Mirá, volvé para atrás a la página. Veámosla entera. Fíjate que el plano con el que estás mirando la imaginación del niño es siempre el mismo plano, ¿no? Estás Claro, viendo es a desde el mismo propósito. lugar. ¿Qué pasa si alejas ese auto un poco más para Pero la quinta lo viñeta? estoy haciendo a propósito, señor. Y le Por pones favor. la mano arriba y ya está. Y pero claro. Hermoso, boludo. Sí, pero esto, no, pero nosotros no recuperamos la Malvina porque no tenemos nada. La verdad es que somos dos genios. Dos genios. Yo le puedo asegurar que ese ego no lo tenemos en ningún otro momento del día. Y no solo eso, sino que No. esta clase no está preparada. No está. Nosotros no dijimos, sí, vamos a ensayar todo Sí. lo que es la página, No. porque no nos parece divertido. Si no lo inventamos en el momento, no es divertido. No solo no es divertido, de vuelta voy a insistir con algo en lo que creo profundamente con respecto al arte y a las expresiones artísticas en general. La gente puede percibir la presencia o ausencia de sinceridad en algo. Y si nosotros quisiéramos venir a mentir y decir vamos a inventar una historieta en vivo, y en realidad la tenemos reensayada, Reguionada. aunque seas Ricardo Darín, se nota, se Y no nota. lo somos. Y no lo somos. Y hasta yo creo que termina siendo no tan divertido, porque si está todo guionado, termina siendo como alguien leyendo en voz alta un discurso, ¿viste? Hoy justamente con Lea, porque vamos a revelar algo que no dijimos, con Lea hablamos todos los días.
De boludeces, ¿eh? Lea me preguntó, esta semana estuvo enferma mi perra, entonces Lea me mandaba mensajes, ¿cómo está tu perra? Hablamos todos los días. Y hoy justo hablábamos sobre intereses y qué sé yo, y yo le comentaba a Lea que a mí me gusta mucho la política, y me gusta mucho leer e informarme sobre la realidad argentina, sobre personajes políticos, me gusta escuchar sus opiniones, me gusta mucho ver discursos, y la diferencia emocional que hay entre una persona que lee en voz alta un discurso previamente escrito y la persona que se sienta y puede desarrollar una idea emocionalmente es fuertísima y creo que todos la vemos. Ni siquiera vamos a lo político. Cuando vos ibas a actos del colegio, ¿no? ¿Te acordás que cuando eras chico había actos del colegio y a veces la directora o la maestra venían, agarraban el micrófono y decían, yo les voy a hablar lo que para mí es el 9 de julio, por decir, por ejemplo, un acto del colegio? Y empezaban a hablarlo y a desarrollarlo y el discurso sube o baja de acuerdo a cómo aplaude la gente, o qué sé yo, era totalmente distinto a cuando venía la maestra o la profesora, ¿te acordás, Lea? Y Sí, sacaban sí, una sí. hoja de papel y se ponían, hoy 9 de julio, celebramos otra vez la declaración de la independencia. Allí a lo lejos la casita de Tucumán. Y todo eso, y era un embole total. Así que estas clases con Lea no las preparamos porque queremos evitar ese embole. Porque No un le, no embole. leí, no, no sabemos lo que va a salir de la página. La clase está súper No. preparada porque sonó medio mal. La clase está recontra preparada, pero no sabemos qué va a salir de este Claro, experimento extraño. la clase está preparada porque Inclusive, vos fíjate que yo somos gente muy preparada. te estoy cambiando el guión, si te das cuenta, porque yo al chabón lo puse con cara sonriente, porque Sí. digo, che, qué bajón, el tipo no se pudo dedicar a lo que quería, pero vamos a dar otro mensaje, al chabón le siguen gustando los autitos, incluso siendo un fucking abogado. Entonces, Ah, está en su claro. despacho, tiene todos los libros, todo, es un crack como abogado, pero la verdad que al chabón le siguen gustando los autitos. Y eso no va Metele a atrás cambiar un nunca. póster de auto. Eso no va a cambiar Sí. nunca. Ponele un autito en la repisa ahí en el. Sí. Sí. Tengo La una verdad, consulta. me gusta que Lea sea un ser humano con mucho más esperanza que yo. Claro. Sos muy Digamos, yo oscuro, soy. Manu. Sí. Es medio loco, porque después la gente que me conoce dicen, qué tipo alegre, Manu. ¿Cómo? Claro. La paso re bien charlando con Manu. Y después si me preguntas sobre la vida, tengo una idea del futuro Yo que es te voy muy. a decir una cosa. En mi obra yo trato de dar ese mensaje esperanzador. En mi vida real no, no soy así. Claro. Pero en la obra me parece que es un deber incluso de mi parte. Pero porque a mí me gusta mucho la Claro. historieta para chicos. Entonces quiero que los pibes no crezcan para ser como yo. Claro. Tengo Acá Lea, igual te una. digo que Luana está diciendo que la pone triste esta Mirá. historia. ¿Quién está diciendo Lugano? Luana. Luana. Luana dice que Luana. la historieta la pone Ah. triste. Y sí. Es un Para poco mí las triste. historietas Yo son para ponerse triste. Como la música, Yo ¿no? quiero que la gente. Claro, yo quiero ser Portishead. Yo quiero que la gente escuche mi música y piense que está en el peor momento de su vida. Yo a lo que voy con el mensaje acá que te cambio un poco de la historieta es que no Sí. importa todo lo que cambies o te hagan cambiar en tu vida, como decía Francella en El secreto de tus ojos, la pasión no cambia. Vos podés cambiar Muy cualquier cosa, bien. pero te pueden obligar a hacer lo que quieras, pero es lo que a vos te gusta no va a cambiar y en Eso mi es opinión verdad. vas a seguir siendo un nene siempre. Sí. Bueno, la carrera a la que nos dedicamos, Lea y yo, es jugar con muñequitos. Claro, por supuesto.
Yo cada vez que hago una historieta siento que estoy jugando con muñequitos, que hice muñequitos pero los dibujo, en vez de tenerlos en la mano, mira, justo tengo uno en la mano. En vez de tenerlos en la mano, los tengo en papel y dibujo e invento sus historias. Sí, coincido totalmente. Esa pasión no se apaga nunca. A ver, Manu, vos que sos profe también de anatomía sí. y Lea también, hay una pregunta muy particular que yo no sé si la podemos responder, pero bueno, vamos, si me ayudan ustedes lo intentamos. A ver. Yo me le animo a todo, amigo. ¿Quién me va a querer preguntar? Sí, yo te conté. Mirá, si les parece doy yo también una... Por supuesto, hay una más idea. Calificado que Martín. Mafe pregunta o pide algún consejo para dibujar el cuerpo humano en perspectiva porque le cuesta mucho. Y claro. Para mí hay una cuestión que es como acumulativa, ¿no? Es un poco de experiencia, mucha práctica, mucho dibujo. Hay que entender el cuerpo humano desde las bases, desde las formas más básicas y más simples, olvidándonos del detalle para entender la estructura. Sí, eso con respecto al cuerpo humano. Hay que entender también la perspectiva, un punto de fuga, dos puntos de fuga. La perspectiva hay que entenderla muy bien para después poder combinar de alguna manera las cosas y poder entender cómo es que se fuga un cuerpo humano en perspectiva, que ahí ya estamos sumando ciertas complejidades. Entonces, no es que hay un tip, no es que hay una clave secreta que de repente lo vas a poder... realizar. Yo creo que es cuestión de mucha práctica, de madurar con el dibujo y de entender cuestiones sumamente fundamentales que tienen que ver con las bases del cuerpo humano y de la anatomía, y de la misma manera la perspectiva para después combinar todas esas cosas. Yo a eso te sumo, coincido totalmente con lo que dijo Martín, y yo a eso le sumo que si tu interés está en el dibujo de la figura humana, hay un ejercicio que es irreemplazable y es el ejercicio más fuerte que podés hacer para aprender a dibujar a la figura humana, que es trabajar con modelos. Y para eso, bueno, es muy difícil porque generalmente no conocemos modelos, pero si podés encontrar un lugar, un taller o algo que dé clases de dibujo con modelo vivo, ningún manual de cómo dibujar, ningún tutorial de YouTube te va a enseñar el nivel de aprendizaje que podés tener mirando al modelo y haciendo el ejercicio en tu cabeza de cómo trasladarlo a la hoja y trasladarlo a la hoja. Perfecto, gracias. Espero nada, todo dicho. Haya servido la respuesta. Hay yo que creo que mucho, no queda otra. Es hora de estar sentado, de sentar el traste en la silla o parados, depende cómo dibujen, porque con modelo vivo se dibuja mucho de pie, con hojas grandes, ¿no? Con atril. Sea como sea, son horas. Yo a mis alumnos les digo que es como horas de vuelo. Si quieren mejorar en el dibujo, son como horas de vuelo. Vos sabés que en alguno de esos, de esa literatura medio de autoayuda, medio goma, que aparece con el tiempo, había una teoría que era la de las 10.000 horas, justo es horas, que decía que para aprender cualquier cosa tenés que acumular 10.000 horas. Y claro. Si acumulás 10.000 horas, sos re capo en eso. Onda. Si acumulás 10.000 horas de practicar batería, sos un baterista. Vas a ver, no hay forma de que acumules todas esas horas y no sepas tocar la batería. No hay forma. Y con el dibujo es lo mismo. Si practicas mucho, no hay otro resultado que no sea aprender. Sí, y la... Digamos, la perspectiva nuestra en cuanto a ser historietistas es que si no lo sabés, siempre hay maneras de poder hacerlo igual.
Por lo menos en la perspectiva mía, el historietista se tiene que preocupar por un montón de cosas, no solamente por saber dibujar perfecto. Claro. Entonces, bueno, sí. Si no te sale perfecto la anatomía, haces un estilo donde no sea tan necesario el realismo de la anatomía. Tenés modelos 3D que tiene, por ejemplo, este programa tiene modelos 3D. Te puede gustar o te puede no gustar utilizarlos, pero a lo que voy es que, hablando pura y exclusivamente desde la perspectiva de un historietista, dibujar bien, y es el mensaje que nosotros le damos a nuestros alumnos, o sea, dibujar bien entendido como dibujar anatómicamente correcto o hiperrealista, claro, no es el objetivo del historietista. El historietista, su objetivo principal es este, el remate, el final, el contar una historia y que esa historia haya valido la pena ser contada y ser leída. La forma en que la cuentes la vas a acomodar a cómo dibujas vos. El centro de cómo damos este taller y de cómo entendemos a la historieta es que la historieta no es un lenguaje visual. Toda la frase es: la historieta no es un lenguaje visual, es un lenguaje narrativo. Entonces, si hay algo con lo que insistimos mucho con Lea en cada clase es, bueno, vamos a aprender dibujo, vamos a ver anatomía. La verdad, el primer mes de clase nos la pasamos hablando de huesos y músculos, ¿eh? Primer mes de clase, creo que es casi entero ejercitar anatomía. Pero siempre, siempre el objetivo principal es ser narradores, es saber contar historias. Entonces, capaz vamos a hablar sobre cuáles son los músculos del brazo, pero siempre terminamos diciendo, bueno, pero fíjate, cuando haces un personaje así y el personaje tiene que hacer tal otra cosa, siempre el foco principal está en contar cuentos. Exacto, exacto. Hay que saber dibujar, pero lo más importante es contar cuentos. Y como bien dijo Lea, cuando decimos dibujar bien, lo decimos desde un lugar sobre el realismo, sobre la anatomía, lo anatómicamente correcto, que tampoco es dibujar bien, porque Picasso dibujaba bien y no es anatómicamente correcto. Claro, y no, bueno, en nuestro curso van a aprender un montón de cosas que tienen que ver con dibujo básico, van a aprender un montón de cosas que tienen que ver con anatomía, pero también guión, también de narrativa, de historieta, y si terminado eso les interesa ahondar todavía más en lo que es el dibujo más, no sé si realista, pero como el dibujo más desde el lado de la ilustración, para mejorar todavía más eso, tienen un montón de otros cursos en la escuela que tienen que ver con eso, y que lo que les puede servir es para expandir el conocimiento o mejorar específicamente en la parte de dibujo. Nosotros nos vamos a ocupar de un montón de cosas que tocan a lo que es la historieta y la narrativa gráfica. A contar historias. Exacto. El historietista no es un dibujante que dibuja re genial, el historietista es alguien que sabe contarte un cuento. Exacto, exacto. Y bueno, es lo que acabamos de hacer acá, Manu. Me permito sumar a esto que dijiste vos sobre la escuela. Yo, si hay algo que aprendí en tantos años dando clases en esta escuela, es que es medio como el Paco esta escuela. Nos pasa mucho que tenemos estudiantes que vienen de cursar otros cursos y talleres en la misma escuela. Y nos pasa mucho que salen de nuestro curso y taller y se van a otros después. Pero si encontrás, bueno, ahora la pandemia, toda esta situación horrible, pero en la vida prepandémica, te los encontrás en el pasillo a exalumnos. Sí. Y decís, ¿qué haces acá? No, después de ustedes quedé remanija y me anoté en ilustración con Martín Boichico. Y después los ves al otro año. ¿Y qué haces acá? No, ahora me anoté en diseño de videojuegos. Así que hay algo medio adictivo donde sí se terminan anotando en otros cursos. Sí. Pero bueno, te decía, esto es lo que hicimos acá, es contar una historia. Bien. Yo creo que acabamos de terminar ya con la parte de lo que es contar la historia. Espero que no les haya dado tristeza a todos como a la chica que había comentado. Luana se deprimió. Sí, tremendo. Pero bueno, la idea es esto: es poder mostrarles cómo se hace, inclusive una historia
¿Viste cuando vos decís, che, no tengo tiempo para dibujar una historia muy, muy larga o tengo alguna restricción que puede que ver con eso? Hoy lo que hicimos es lo que se conoce como constricción, o sea, agarrar y ponernos una regla autoimpuesta y de hecho una que no nos pusimos también la cumplimos, porque la regla que nos pusimos es tenemos que contar la historia sí o sí en una sola página y la otra regla que terminamos cumpliendo es que fue muda también la historieta. Eso no lo habíamos dicho También, esa y terminó estuvo siendo una buena. historieta muda. Y te voy a decir otra en la que me siento muy orgulloso de esta historieta que hicimos. Generalmente, cuando se piensa el relato breve, un lugar muy común en el que caen todos o casi todos es pensar el relato breve como una secuencia. Se piensa el relato breve como un relato que ocupa muy poco tiempo. Con tiempo me refiero al tiempo diegético, el tiempo que corre en el relato, en una secuencia que es continuada, ¿viste? Cuando te dicen, ah, sí, hice una historia breve, y la historia es, bueno, los ejemplos que vimos hoy, donde las historias ocupan un instante, un minuto, capaz la que más tiempo ocupaba era La de Salvador. la de Salvador Sanz, que ocupaba todo lo que tarda una persona en llegar del trabajo a la casa. Sí. Y fíjate que pudimos romper con ese lugar común e hicimos un relato breve que en seis viñetas te cuenta la vida de una persona, desde que es Exacto. chico, es adolescente y es adulto. Bueno, y esa es la fuerza también de la historieta, ¿no? Poder ir saltando el tiempo, la parte de la elipsis. Que por ahí es más difícil si estás haciendo una película porque tenés que castear al pibito, al que hace de joven y al adulto. Tenés tres actores ya diferentes de por sí. Pero bueno, no vamos a entrar en el debate de por qué Manu creía que los actores los esperaban a Ay, que bueno, crecieran está para bien. filmarlos de grandes. Yo sé que quedo como que soy un neandertal, pero yo cuando era chico, esto a Lea le parece muy gracioso, así que lo voy a contar. Yo cuando era chico pensaba, cuando veía una película y veía que había un flashback a la infancia, yo pensaba, wow, estos tipos filmaron con este nene sabiendo que de grande iba a ser Michael Keaton, ¿entendés? Como que filmaban esas escenas con un nene de 8 años, ponele Batman cuando matan a los padres. Yo decía, filmaron esto y el Esperaron nene 30 este años. guardaron el rollo de fílmico, esperaron 30 años a que el nene crezca y después hicieron Batman. Yo tenía esa idea cuando era chico en la cabeza, pero bueno, ahora soy un adulto, así que ya no tengo esas ideas. Pero bueno, Ahora estamos, tengo Gaby. peores. Gaby. Bueno, quieren que vaya, si quieren, bueno, decirles cosas lindas mientras tanto en el chat a Manu y Lea, pueden. Yo quería empezar con el tema del sorteo, porque les habíamos dicho que en un Bien. momento les íbamos a dar una palabra clave, y la palabra clave, ahora como que aquí quiero cambiar, ahora quiero poner autitos, ¿no? Iba a decir ¡Ay, qué historietas, pero ahora lindo! cambié, ¿no? Como, ¿puedo cambiar, Mario? Que vos sos el. ¿Sí? Acá me dicen que sí, así que la palabra. Están ahí viendo si se puede cambiar la palabra clave. A ver, a ver, a ver. Mirá la Y me descargan Gabriela acá en la. sabiendo qué del No me guión. contestaron y me quedé acá como. Bueno, la palabra clave es autito. ¿Sí? La palabra clave es autito. ¿Qué tienen que hacer ahora? Les cuento entonces cómo es el tema del sorteo. Nosotros les damos esta palabra clave que es autito y ustedes la tienen que escribir en el chat. Esto es porque en YouTube Live nosotros no podemos ver quiénes están atrás, quiénes son los usuarios. Entonces, cuando ustedes comentan, cuando escriben una palabra, autito, nos aparece el nombre de usuario. Entonces, con estos nombres de usuario, Mario, que es nuestro operador hoy, que está haciendo la transmisión, va a tomar todos los nombres de usuarios y los va a poner en una ruleta. ¿Sí? Después de que terminemos la charla informativa que van a dar ahora Manu y Lea, todos esos usuarios que pusieron la palabra autito, los vamos a poner en la ruleta y vamos a sortear a un ganador. ¿Qué gana el ganador? Se gana un curso de formación profesional de cómics con Manu y Lea o con el profe que les toque, que puede ser que tengan otro profe en la semana. Así que, bueno, nada, les damos un ratito.
¿Cómo, Mario? Tenemos acá, bueno, por 2 minutos les vamos a dar 2 minutos para que pongan la palabra autito. Y luego de la charla informativa con Manu y Lea vamos a sortear una vacante, ¿sí? Mientras tanto, mientras van poniendo la palabra autito, les presento un poco la Escuela Da Vinci para los que no la conozcan. La Escuela Da Vinci es una escuela ya que tiene muchos años en Buenos Aires, Argentina. Estamos ahí, en el centro, Corrientes y Junín. Nos dedicamos a los rubros de diseño, arte y tecnología. Da Vinci tiene carreras como diseño multimedial, desarrollo de sitios web, analista de sistemas, desarrollo de videojuegos, cine de animación, diseño gráfico, ¿sí? Así que siempre en estos rubros de diseño, arte y tecnología. Pero además, y esto ya es el departamento que nos convoca, damos numerosos cursos. Los cursos más vistosos que tenemos son los cursos de formación profesional, que son cursos largos, de 84, 85 horas, que les permiten adentrarse a fondo en una disciplina en particular. ¿Sí? Son cursos orientados a adultos, en el caso del de cómics, a mayores de 16 años, alguno que otro hemos tenido de 15, pero en general de 16, pero bueno, 15 agarramos también. Y les permite, estos cursos les permiten adentrarse entonces en una disciplina y tener conocimientos a fondo sin necesidad de meterse en una carrera. Tenemos distintos cursos siempre en los rubros de diseño, arte y tecnología. Algunos de estos cursos son realización integral de cómics, diseño gráfico digital, ilustración artística digital, anatomía avanzada y morfología animal, realización de videojuegos, arte para videojuegos, marketing digital, desarrollo de sitios web, fotografía. Tenemos motion graphics publicitario. Estos cursos ustedes los pueden tomar solos, entonces, por ejemplo, se meten en el de cómics y aprenden a fondo el tema de cómics. Ahora ya les van a contar los profes, Manu y Lea, de qué se trata el curso, pero bueno, es un curso que se enfoca en el cómic en particular. Pero después, una vez ustedes quieren aprender a técnicas de color, entonces se meten en el curso de ilustración artística digital. Y después, una de esas quieren perfeccionarse en lo que es anatomía avanzada y morfología animal. Entonces se meten en el curso de anatomía avanzada y morfología animal. Y después les gustaría explorar un poco el tema de los fondos. Se meten en el curso de fondos. Después se dan cuenta que les gustaría hacer esculturas con los personajes que crearon. Entonces se meten en el curso de escultura digital con ZBrush. ¿Sí? Los cursos nuestros son una apuesta a la educación informal. Así que uno puede tomar un curso o construirse un camino de acuerdo a los intereses y necesidades. Por eso un poquito era lo que contaban Manu y Lea, de que se pueden encontrar varios chicos en la escuela que tomaron un curso y después se van enganchando con otros. Porque es como una manera de irse construyendo una carrera informal. Estos son cursos, no son carreras. Hay carreras, no es el caso, pero uno puede irse armando este tipo de camino personal, ¿sí? Inclusive esto que contábamos antes, después una de esas, el camino que yo les estaba haciendo, el que empieza con historietas y se mete en anatomía avanzada y morfología animal, pintura, escultura, puede hacer después videojuegos, ¿no? Y hace con este mismo tema un videojuego, o sea, hay todo un camino que es muy interesante y permite que uno exprese su identidad armándose una carrera a medida. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos un buen programa. Nosotros somos una escuela que en general damos los cursos presenciales, ¿sí? En la escuela, pero a partir de la pandemia empezamos a dar todo virtual, con mucho, mucho, mucho éxito. Y todas las clases virtuales imitaban la logística de las clases presenciales. ¿Qué significa esto? Que si el curso presencial tenía no más de 20 estudiantes, así es el curso también virtual, de no más de 20 estudiantes. En todos los cursos hacemos siempre un seguimiento muy minucioso del trabajo de los alumnos, porque la idea es que con el curso cada uno pueda justamente expresarse y avanzar en esta exploración de la identidad propia. En cualquier curso que hagan, siempre van a terminar desarrollando un trabajo propio. Creemos que el desarrollo de este trabajo propio sirve para que ustedes pongan en práctica los conocimientos técnicos, artísticos,
conceptuales aprendidos en un proyecto propio y así aprendan mejor, porque van a estar más atentos a todo lo que aprenden, porque lo están empleando en algo personal. Y además porque, bueno, al desarrollar algo personal, después ustedes pueden mostrar lo que hacen como artistas o como emprendedores en general. No les quiero spoilear el tema del curso de cómics, pero en el curso de cómics, por ejemplo, terminan haciendo un... O sea, no les quiero spoilear, pues les estoy spoileando. En el curso de cómics, por ejemplo, terminan haciendo una historieta que se imprime en un libro. Así que ustedes van a tener la primera experiencia de publicar su propio cómic en el propio curso, ¿sí? De hecho, una cosa que es genial de Manu y Lea es que están metidos en todo lo que es la movida del cómic independiente, así que, y autogestivo, así que antes vi que en el chat preguntaban el tema de si los ayudaban a publicar o no, y la respuesta es sí. No es que ellos los van a presentar en editoriales, pero les van a explicar cómo autoeditarse, y que en el círculo indie de los cómics es algo que se hace muy frecuentemente, y es esa la manera en que uno va conectándose con otra gente que hace lo mismo, que se va dando a conocer con lo que hace, así que bueno, esto se lo dejo a los chicos, pero un poco van por ahí. En el 2022 vamos a tener la opción, van a tener la opción de tomar los cursos virtuales o presenciales. Vamos a tener algunos cursos que van a ser enteramente presenciales y otros virtuales. En el curso de cómics vamos a tener uno de sábados que va a ser presencial, así que van a poder ir los sábados por 19 sábados, o sea, prácticamente 5 meses, para aprender a fondo todo lo que necesitan sobre los cómics, o si no, tienen la opción de 2 veces por semana a la noche, virtual. Así que si alguno está lejos y no puede acercarse a la escuela, lo puede tomar virtual. Es el mismo contenido, la misma logística. Los cursos virtuales los hacemos mediante el Google Meet, que es una plataforma en donde ustedes se encuentran con el profesor, y si tienen algún problema, que se detienen en algo, le pueden compartir pantalla, le muestran lo que están haciendo, y el profesor les da feedback en el momento. Les pueden hacer entregas a los profesores para que los vayan corrigiendo de una clase a la otra. Hacemos todo un seguimiento muy minucioso del progreso de los distintos ejercicios y la historieta final de los alumnos. Los invito otra vez a ver, de hecho, esperen que voy a compartir pantalla, porque ahora también me quedé con las ganas de mostrarles lo que hacían la lucha de titanes, que antes quise compartir y tuve un problema, así que ahora les voy a compartir y les voy a mostrar. Y voy a mostrar también. Gaby. Sí. Hay una consulta que por ahí podés responder vos ahora con respecto a las clases presenciales y virtuales. Sí. Este curso tiene las dos modalidades. Correcto. Está la opción de tomarlo. Claro. Porque hay gente que es de zona sur o que vive lejos, que está preocupada en el chat porque le queda lejos para ir a cursar a Da Vinci. Pero bueno, tienen la opción. Virtual. Los sábados lo vamos a hacer, los sábados va a ser presencial y después hay otra opción de 2 veces por semana a la noche que va a ser virtual. Así que según lo que les convenga, se vienen los sábados para hacerlo en la escuela o 2 veces por semana a la noche y lo toman online. Mismo contenido, mismo seguimiento, lo único que uno es virtual y el otro es... en los dos tienen un cupo máximo de 20 alumnos, así que van a estar bien en contacto con los profes. Antes les estoy compartiendo pantalla, acá les estoy mostrando la lucha de titanes. Si quieren después ir a la web Nuevas Perspectivas, ahí van a poder ver todos los cómics que hicieron los chicos, que igualmente ahora se los van a mostrar Manu y Lea. Pero antes también les había querido compartir la lucha de titanes que tuvimos el domingo, para que después vayan a votar. Miren, acá lo van a tener. Este es Martín Boichisco, que les estuvo ayudando en la parte del chat, justo que hablaban antes de anatomía en perspectiva. Van a ver también los trabajos de... Este es Manu, si los quieren ir a votar ahora a Manu y a Lea. Este es Manu, este es Lea. Esto fue, tuvieron que... La consigna era hacer un dibujo que tuviera que ver con una ventana. Y tenían 2 horas para resolverlo. Así que bueno, esto es lo que fueron resolviendo los distintos profes en 2 horas. Distintos profes de Da Vinci y de Arte Digital. Así que los invito después a chusmear. Y en esta misma página de Nuevas Perspectivas van a poder ver también todos los trabajos de cómics, por ejemplo. Si van a la parte de muestra y entran en
Me lo acabo de pasar. Acá, perdón. Realización integral de cómics. Van a poder ver todos los trabajos de alumnos de este año. Que van a ver que el nivel, que antes también preguntaban si era manga, o si era, van a ver que hay mucha variedad de estilos. Este es un mismo cómic, por ejemplo, un mismo alumno, pero van a ver que van a encontrar muchos estilos distintos. Igualmente yo ya estoy spoileando lo que es la charla de Manu y Lea, así que los voy a dejar a ellos, que les cuenten ellos de qué se trata el curso. Y terminada la charla informativa con Manu y Lea, vamos a sortear entre todos los que pusieron la palabra clave una vacante en el curso gratuita. ¿Sí? Y ustedes eligen si lo quieren tomar el ganador, que tiene que ser mayor de 15 años, vamos a decir, para no 16, mayor de 15 años, va a poder elegir si lo quiere tomar virtual o presencial. Y los dejo con Manu y Lea. No, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, no, muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que lo explicaste muy bien y me ahorraste bastante trabajo en cuanto a ciertas cosas que tengo que contar sobre cómo funciona la mecánica del curso, pero imagino que les quedó súper claro. Nosotros lo que le vamos a contar un poquito ahora es, bueno, de qué se trata el programa que nosotros enseñamos en el curso, qué se van a encontrar en las clases. El spoiler, básicamente, es que van a ver algo muy parecido a lo que vieron hace un ratito en cómo les estábamos enseñando. Esa es la realidad. Yo acá tengo abierta la página de la escuela donde está exactamente la pestaña que corresponde a nuestro curso. Y mientras tanto, Manu, si te parece bien, les vas contando un poquito a los chicos, bueno, qué es lo que se van a encontrar con respecto al programa. Guarda que estás silenciado para que lo puedas hacer bien. Estás ahí muteado. Uy, hay una cosa que no dije que es súper importante. Sí, por es favor. Que la semana del 4 al 12 de diciembre, o sea que tienen unos días más, tienen un 15% de descuento en Mirá, cualquier curso. Está. Acá está. Vas a la página que es davinci.edu.ar, cliqueas acá y te puedes anotar con 15% de descuento. Sí, eso es justamente como estamos haciendo nuestra mega muestra de cursos anual. Entonces, bueno, hacemos siempre esa especie de fiestita. La celebramos también con un descuento del 15% de descuento en cualquier curso de formación profesional. Así que es un buen momento para inscribirse, porque a veces tenemos promos en alguno en particular, pero no así masiva en todos los cursos. Genial, gracias, Gaby. Bueno, sí, básicamente hay dos cosas que les quiero contar. Una es el programa y la otra es la forma de la clase. Exacto. La forma de la clase, ustedes acaban de ver 2 horas de básicamente cómo nos gusta hablar a Lea y a mí. Hay una cierta... básicamente, Lea va a coincidir conmigo. Yo voy a la escuela porque me quiero divertir. Yo, si no me divierto, no voy más. Entonces las clases incluyen mucho esto de nerdearla en grupo, de hablamos de las historietas que nos gustan, hablamos de los mangas, de los humoristas que nos gustan, hablamos de películas un montón, porque aparte mientras dibujás tenés que hablar de alguna pavada, si no es un embole. Yo les diría a cualquier estudiante de nuestros cursos, yo siempre lo primero que les digo es anotar todo lo que nombramos, porque capaz, si anotás los títulos que recomendamos de cosas, te vas de una clase con 20 libros para leer, 20 series de historietas para ver, o 20 películas para ver. Todo el tiempo linkeamos con cultura popular. Así que eso. La clase es una clase de 20 personas en un aula nerviando. Agárrate. Si te cabe esa, vení, te la vas a pasar linda. Después, el programa. El programa básicamente son 3 unidades. Las 3 unidades son la primera dedicada enteramente al dibujo. En la primera unidad vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar de perspectiva, vamos a hablar de cómo entintar con pluma, cómo entintar con pincel, cómo construir un fondo, cómo
cómo dibujar animales, humanos, máquinas. Vemos todo lo que es dibujo, puramente dibujo, casi que sin, ni siquiera dibujo para historietas. Vamos a ver dibujo. El estilo que ustedes quieran aplicar no nos importa. A nosotros En el siempre lo buen que sentido. decimos, en el buen sentido, no nos importa. Lo que decimos siempre es, yo como docente lo que quiero es que vos salgas siendo la mejor versión de vos. No quiero que dibujes como dibujo yo, no quiero que dibujes como dibuja Lea, no quiero que dibujes como dibuja Toriyama. Quiero que dibujes la mejor versión de cómo dibujás vos. Si vos dibujás como Toriyama, bueno, vamos para ese lado. Si vos dibujás como José Muñoz, vamos para ese lado. Pero vos tenés que, intentamos siempre conservar esa cuestión de la identidad. Entonces, la primera unidad es puramente dibujo. La segunda unidad es puramente narrativa. Vamos a hablar sobre composición de página, la composición de la viñeta, elementos retóricos de la historieta, como las onomatopeyas, como la línea cinética. ¿Cómo se compone distinto la página? Si es un relato de terror, si es humor, ¿cuáles son los encuadres, cuáles son los enfoques que sirven más para hacer acción y cuáles son los enfoques que sirven más para hacer una tragedia? Todo eso lo charlamos, hablamos sobre documentación. Una cosa que yo les comenté que a mí me gusta hacer mucho, documentarte. ¿Cómo hacer ese proceso de, che, quiero hacer una historieta de vikingos? ¿Qué hago? ¿Escribo vikingo en Google? ¿Qué hago? Bueno, ¿cómo hacer para documentarse? ¿Cómo hacer para hacer una buena investigación? Vamos a hablar sobre la estructura del guión en un relato breve, cómo es la estructura de un guión en un relato largo, cómo se desarrolla un personaje. De guión hay una cosa que nos encanta hacer, que es que de guión hablamos todas las clases, porque nunca perdemos de vista que es un taller sobre narrar, es un taller sobre contar cuentos. Entonces, ninguna clase es solamente vamos a hablar de la anatomía de la mano. No, hoy toca hablar de anatomía de los brazos, también hoy, en algún momento, mientras vemos la anatomía del brazo, vamos a hablar de, uy, ¿viste cómo son las historietas de Frank Miller? ¿Te diste cuenta que para poder hacer pocas viñetas, pone mucho texto, pero a su vez el texto sostiene silencios cuando es dramáticamente adecuado? Empezamos a meter un montón de cosas. Siempre hablamos de el contenido del guión, siempre hablamos de cómo contar historias. Eso está en todas las clases. Bueno, esa es la segunda unidad, la de la narrativa. Y la tercera unidad. Manu y Lea, acá preguntan si trabajan en digital y manual. O sea, ¿cómo es Sí, el tema? claro. Porque a algunos les Sí, gusta más trabajar en. justo iba a eso, Gaby. Gracias. La tercera unidad es donde hablamos de técnicas digitales para hacer historietas. Ahí el programa que vemos, por sobre todos, el que más vemos es el Clip Studio, pero tenemos mucho conocimiento de los otros programas. Entonces, nunca, nunca queda como un, che, yo si uso el Medivan no voy a entender nada. Claro, la Hacemos pregunta en una gran general es, combinación. ¿esto cómo lo hago en el Photoshop o esto cómo lo hago en el Medibang? Entonces Claro, ahí abrimos el eso. Photoshop y te mostramos, abrimos el Medibang y te mostramos. En general Totalmente. tratamos de cubrir todo porque sabemos que, bueno, que cada persona tiene sus preferencias, los programas que usa, los que no usa. Es. Y no solo programas, porque también nosotros somos artistas que hacemos mucho a mano también, mucho, mucho trabajo en papel, con tinta china. Y como pueden ver en los trabajos que yo estoy mostrando hace un rato largo, que son los de diferentes alumnos nuestros, miren este, por ejemplo, con una Este es aguada hermoso. de tinta china. Son muy variados tanto en estilo de dibujo, en temática, en género, porque tratamos en las clases de hablar de todos los géneros. Y bueno, también en la técnica hay algunos que hacen todo en tradicional, otros que hacen todo en digital, otros que hacen una mezcla. Todos A los esta estilos chica son Micaela, bienvenidos. cuando terminó el curso y ella mandó esta historieta,
Con Lea terminamos mandándole a alguien que le rompa los pulgares, porque no podíamos permitir que venga alguien y nos supere tanto. Pero sí, ¿por qué? Porque la tercera unidad del curso es hacer una historieta, es hacer un proyecto propio. Y ahí es donde volvemos a insistir con queremos que vos seas la mejor versión de vos. ¿Qué querés hacer? ¿Un manga? ¿Qué querés hacer? ¿Una BD tipo francesa, línea clara? Hace una BD. ¿Qué querés hacer? ¿Una historieta de superhéroes? Hace una de superhéroes. Lo importante es encauzar, prolijar y acompañarte en ese proceso que dura las últimas clases, el proyecto de cada uno, en el que cada uno hace una historia corta. Que, ¿sabes qué, Lea? Lo de la historia corta te lo voy a linkear con esto que preguntó una chica sobre el estilo. Sí. Y con Lea somos muy insistentes en que empiecen haciendo historias breves. Porque tenés doble ganancia. Por un lado, en la historia breve, los personajes no importan, lo único que importa es la estructura de la historia. Es la estructura narrativa. Hacer historias breves cuando empezás te ayuda a aprender mucho sobre cómo se narra. Y otra cosa es el estilo. Si vos haces una historieta de 4 páginas y decís, la voy a dibujar toda con líneas curvas y con pincel, y tiene 4 páginas, terminás la historia y decís, che, qué horror, nunca en mi vida voy a volver a tocar un pincel. La próxima la dibujo con microfibra y es todo recto. Y ahí tenés una forma de ir conociendo tu estilo, haciendo que cada historia sea una experimentación nueva de tu forma, de lo que quieras aprender, hasta que encuentres quién sos vos. Y, exacto, exacto. Si vos en cambio decís, che, no, yo voy a dibujar todo con curvas y con pincel y voy a hacer una historieta de 200 páginas, capaz a la altura de la página número 50 decís, no quiero tocar más un pincel, no quiero dibujar más con líneas curvas, esto es un embole, me quiero tirar por la ventana. No, hacemos historias breves y las historias breves terminan en algo como esto. Mirá, hoy lo muestra Manu, así que le pedimos a Mario que ponga la cámara de Manu. Yo iba a pedir la mía. Mirá, ahí está, ya estás en cámara. El libro este se llama Los Salieris de Tori y tiene a Goku en la tapa porque, bueno, nombramos a Toriyama todo el tiempo en clase porque Lea y yo no podemos evitar ser ñoños y somos ñoños enamorados de Toriyama, pero el título del libro cambia cada año. Exacto. Eso es algo que hacemos para molestar a Gabriela. No, si Gaby pide que cambie. Que después dicen, no, qué confusión, cada año es un título distinto. Un poco de coherencia, no. A mí el que me gustaba era el de Los Hijos de Caño Castacha, ¿era, no? Era... Sí, Los Hijos de Caño Castacha. Sí. Cada año, piensen que este está hace 11 años. Cada año tuvo un título distinto y lo eligen los estudiantes el título. Y salen cosas muy divertidas. Y fíjense ustedes, adentro están todas las historias. ¿Pueden ver adentro la diversidad de estilos? Fíjate. Muchas esta... son las que estuvimos pasando hace un ratito. Ay, y muchas de las que pasé en pantalla. Sí. La historia del gato que volvía a la casa. Muchas de las que pasé en pantalla. Son las que van a entrar en el libro de este año que llega a la escuela mañana, así que estamos ahí todos expectantes a ver cómo quedó. Sí. Esa noticia me la estoy enterando. Y porque es de hoy la noticia, es muy fresca. Eso les cuento que después cada uno se lleva una o dos copias de acuerdo al año. Pero bueno, se llevan, se imprime y se llevan copias también. Una cosa que probablemente se hayan dado todos cuenta porque vieron que eran todos blanco y negro, pero algo importante destacar es que se trabaja, el curso de cómics no se trabaja color,
sino que lo trabajan todo en blanco y negro. Después, si quieren explorar el color, hay otros cursos como el de ilustración artística digital o el de anatomía avanzada y morfología animal, donde sí ven el tema del color, pero en este es pura y exclusiva. Bueno, los dejo a ustedes que cuenten. Así, ¿no? Ahí hacíamos el chiste ese de que hicimos antes, de que la escuela funciona como pato, quedan enganchados, pero también es porque los distintos cursos se van complementando entre sí. Ponele, vos hiciste historieta y... No, vamos a la inversa. Vos hiciste videojuegos, ¿no? Y los videojuegos, más allá del aspecto lúdico, más allá del aspecto de programación, son, en los últimos años sobre todo, se han transformado en un excelente medio para contar historias. Entonces, vos hiciste videojuegos y después querés saber, bueno, loco, vamos a ver cómo puedo hacer para contar una buena historia con este videojuego. Y te haces el curso de historietas, donde ves guión, ves desarrollo de personajes, desarrollo de mundos, y todo, y terminás haciendo uno de esos videojuegos que cuentan una gran historia. ¿Ubicás esos juegos? Sí, sí, mira, sí. Últimamente son, la mayoría de los juegos son muy ambiciosos en cuanto a la historia. Y se termina complementando. Si no hacemos color en el curso de historietas, primero porque después se imprime el libro y el libro es en blanco y negro, y después porque Lea y yo somos historietistas, y en Argentina la historieta, y sobre todo la historieta de autor, es una forma de historieta autogestiva, independiente, el indie, y Lea y yo estamos inmersos en el indie, somos dos historietistas con ya muchos años y mucha carrera en el indie, y uno de los efectos secundarios que tiene este curso es que terminás sabiendo mucho sobre cómo autopublicarte, cómo armar tu propia editorial, cómo ir a los eventos, meterte en el circuito, construir tu nombre como el nombre de un autor de historietas, ¿no? Y y la historieta, para poder autogestionarse, tiene que ser en blanco y negro porque es más barato. Sí, está cambiando un poco, y eso se va a ver reflejado seguramente con el tiempo, porque bueno, se está publicando mucho online y ahí no hay tanta tanta red. Tienes mayores libertades. Exacto. Pero es lo lindo, ¿no? Nosotros vamos siempre como modificando pequeñas cosas del programa año a año, nos vamos aggiornando para que incluso sea todavía cada vez más acorde a los tiempos que corren. No sé si nos queda algo para contar, más allá de esto, de que lo que queremos básicamente es que los que cursan con nosotros se enamoren de las historietas tanto como estamos enamorados nosotros, que hagan sus propias historietas, eso es fundamental. Y para muchos, ese libro que publicamos y ese trabajo que les hacemos hacer a fin de cuatrimestre es la primera historia que hacen, de muchas, esperamos, en el futuro. Así que eso es como lo más lindo, y que después, con los años, nos vayamos encontrando ya fuera de la escuela y más en los eventos de historietas, uno al lado del otro, ¿no? Más que y eso como, pasa un montón, ¿no? Porque eso, Lea, es una de las cosas, me parece, que está buena del curso, es que muchos realmente después se dedican pero hay autores, ya han salido varios que están así a full. Sí, tenemos argentinos súper conocidos que salieron del curso. Lo cual, por un lado, me pone muy contento, por otro lado me hace sentir que estoy muy viejo, pero Fran Fantino, Gasti Latorre, Blinca, hay un montón de gente que salió de este curso y se dedicó a la historieta y publicaron en editoriales que tienen distribución a nivel nacional, que los libros los podés encontrar en todos lados, que son súper populares, súper conocidos dentro del ambiente de la historia. Eso lo preguntaban antes también por la salida laboral, o sea, no es un curso como el de desarrollo de sitios web que uno dice, uy, con esto voy a estar empleado en esto y voy a ganar mucha plata. Es un camino un poco más arduo el del historietista, sí. O sea, de mucho placer por lo que hacen, pero no es algo, digamos, si el foco es como lo de los autitos hoy, ¿no? La historieta justo que estaban haciendo hoy. Digamos, es amor por el cómic, pero no es un curso que decir, uy, mira, me interesa mucho el tema del certificado, el tema de la salida laboral.
es algo que van a hacer por placer y a la larga lo pueden transformar en algo rentable, pero digamos, la rentabilidad en un principio no es el primer objetivo del curso, digamos, es más el amor Pondría, tenemos esta frase de no vivimos de las historietas, vivimos por y para las historietas. Claro. Pero también como una manera de, digamos, yo hago historietas desde que soy muy chiquito, desde más o menos los 7 años. Es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida, más allá de si trabajo o no trabajo de eso. Me parece que es muy, muy sano pensarlo de esa manera. Es como cuando vos vas a jugar al fútbol con tus amigos. No lo haces para vivir de eso, pero no podrías vivir si no vas todas las semanas a jugar fútbol con tus amigos. Es muy parecido. La cosa es que nosotros tratamos de enseñarles un montón de cosas a los chicos para que puedan tener todas las perspectivas. Yo con los años he aprendido que hay gente que disfruta muchísimo de publicar sus historietas en editoriales, de mandar sus historietas a concursos, de todos los días levantarse temprano y hacer historietas, y también que hay personas que después de un largo día de trabajo o de cualquiera de las actividades a las que se dedican, quieren relajarse un rato dibujando sus propias historietas que las hacen para ellos. Hay muchísimas cosas que por ahí se pueden hacer con lo que uno le gusta, con lo que uno disfruta, que por ahí Manu y yo sí publicamos nuestros propios libros, hemos participado en proyectos editoriales, tenemos nuestras editoriales, o hemos tenido, yo he ganado concursos, he trabajado para otras editoriales también, incluso para afuera, pero no todo pasa por ahí. Algunos lo hacen de esa manera, otros simplemente lo quieren hacer porque es esa actividad que no podrían no hacer, o es algo que les gusta de toda la vida y que dijeron, yo también quisiera saber hacer historietas. Puede ser cualquier tipo de perfil de alumno, sí. No, igual también eso, después si los quieren chusmear, tanto Lea como Manu son historietistas argentinos consagrados que tienen sus historietas, que de hecho las pueden conseguir, ¿no? Están en distintos lugares, no sé si quieren contarles algo de las historietas que tienen ustedes, como para que la gente después vaya y chusmee. Mira, nos das un buen pie para contar que una de las cosas que más nos gusta a nosotros son los webcomics, o sea, el hecho de que podamos... La comunicación digital. Exacto, crear nuestras propias historietas, subirlas. Gaby se refiere a que si vos vas, por ejemplo, no sé, a la revistería o a Cramp o a alguna comiquería por el las estilo. Las cadenas de librerías tipo Cúspide y el Ateneo. Por ejemplo, Meridiana, cualquier comiquería que te imagines, vas a poder pedir alguno de nuestros libros y por ahí lo tienen o te lo pueden conseguir. Pero también en la web nosotros publicamos nuestras historietas gratuitamente para que las lea todo el mundo, insistimos a nuestros alumnos que hagan lo mismo, que creen sus propios webcomics, que publiquen, que vayan creando su propio público. Eso es algo de lo que hablamos mucho en el taller, porque de cierta manera las reglas del juego cambiaron. Esto que aclara Gaby sobre los diplomas, si se puede trabajar inmediatamente de las historietas o no. Cambiaron las épocas. Hace 30 años, cuando yo todavía quizás recién había nacido, se estaba terminando un poquito esto de ir a cualquier lugar editorial y conseguir trabajo como historietista. Hoy en día es medio al revés, el trabajo te lo terminás fabricando vos, terminás vos construyendo tu propio público. Entonces, bueno, de cierta manera el enfoque nuestro es ese, el ser autogestivo y el enseñarle a los alumnos no solo a dibujar y a escribir historietas, sino también a darse a conocer, a promocionar su propio trabajo, que es una parte tan importante como saber dibujar o saber escribir. Construir la identidad autoral. Una cosa importante que nunca les dije, porque probablemente si alguno se quiere informar acerca de precios o del curso de cómics o cualquier otro, porque también están preguntando, bueno, el descuento, ¿cómo hago? Ahora, Mario, quizás me podés compartir o lo podemos presentar un cachito, Martín Antón, que está... va a estar atento al WhatsApp por si alguno quiere. Una cosa que no les pudimos compartir enlaces porque el YouTube Live banea. Si uno pone websites, los banea. Pero cualquier información que ustedes quieran acerca de nuestros cursos, la escuela es una escuela muy grande que tiene toda la información online, es davinci.edu.ar. ¿Sí? La página de la escuela es davinci.edu.ar. Y la muestra que estamos haciendo este año de todos los de la producción anual de los cursos de formación profesional es Nuevas Perspectivas
nuevasperspectivas.net. ¿Sí? Nuevasperspectivas.net. Se los digo así, pero si lo escribo por el chat no sale porque lo banea YouTube Live. Ahora igualmente van a ver los datos de contacto de la escuela, y si quieren hablar ahora con alguien, está Martín Antón, que es él fue ganador de muchos, él fue un alumno destacado, ganó el curso el premio de la excelencia en cómics, luego de anatomía avanzada y morfología animal, ahora es es profesor de ilustración y de distintos cursos en la escuela, y en carreras también, y además coordina junto con nosotros, y está ahora apareciendo en pantalla, de hecho. Estoy. Sí. Lo dejo a él que se presenta, yo le tiro las flores y ahora que la siga él. Igual yo estaba también interesado en conocerme un poco. ¿Cómo andan, gente? Manu, Lea, Gaby, Tincho, a todos qué los lindo, que están participando. Qué lindo verte. No te quiero ver ganador de por segundo año consecutivo del duelo de titanes. El resto te quiero ver toda la vida, pero. Toda la vida, no hay problema. Bueno, ahí está en placa mi contacto, ¿sí? El teléfono o el mail, lo que le quede más cómodo a cada uno. Me mandan un WhatsApp o un mail por cualquier consulta que tengan sobre este curso y cualquiera de los que tenemos acá en Da Vinci, ¿sí? Precios, formas de inscripción, materiales, cualquier cosa que les surja, me escriben, sin dudarlo, ¿eh? Y vemos la respuesta ahí. ¿Les avisaste, Gaby, lo del tema del descuento del 15%? Sí, del 4 al 12, en cualquier curso que se inscriban, o sea, del 4 al 12, el 12 es el domingo, ¿no? Hasta el domingo, sí. Hasta el domingo, cualquier curso en el que se inscriban tienen un 15% de formación profesional, que son estos cursos largos de 84 a 85 largos. Horas, tienen un 15% de descuento. Insisto con esto porque es una promoción que solamente hacemos junto con la muestra, es como una especie de festejo. Igualmente también exalumnos de cualquier curso también tienen, es un 15, ¿no, Mar? Que tienen exalumnos. Sí. Sí. Así que bueno, cualquiera que toma un curso y quiere tomar un segundo curso, esta promo la tiene siempre, pero bueno, los que se están iniciando, es un buen momento ahora para contratar un curso porque es bastante más barato. así que bueno, Martín está, cualquier preguntita, anótense el WhatsApp de Martín y lo llamamos. Bueno, ¿les parece si, ahora después me fijo a ver si hubo alguna... Acá preguntan precio, Juan, llamalo por el tema de precios directamente, escribile a Martín. Sí, anotate ahora el número, lo dejamos un ratito más en pantalla, así se puede anotar el número y llamarlo. Les cuento también que si pusieron varias veces la palabra autito, no les va a servir para tener más chances porque el software elige los nombres de usuario y los tiene una sola vez. Así que si pusieron 20 veces la palabra autito, no es que tienen 20 chances más de ganarse el sorteo, sino que tienen una. Igualdad para todos, por favor. Igualdad, exacto. Como la gente en Instagram, que los sorteos de Instagram dice etiqueta a un amigo y ponen 80 comentarios con 80 amigos. Y claro. Pero encima dice, mientras más amigos etiquete, más chance de ganar. Esa frase es la que yo directamente digo, pero yo tengo 5 amigos, no voy a etiquetar más. Me quiero ganar una camiseta de Huracán. Tengo 5 amigos que son hincha Huracán, así que bueno, no voy a etiquetar a 100. Claro. Pierdo ya después. ¿Alguna vez ganaste un concurso de Instagram? Es que participo muy poco. No, nunca gané. Nunca gané. Pero nosotros conocemos gente que ha ganado cosas de Da Vinci, por ejemplo. Sí. Así que acá les podemos asegurar que todos los cuatrimestres tenemos al ganador de cada una de estas masterclass. Más aún, de hecho, todas las masterclasses, vamos a dar algunas más, mañana hay una de diseño gráfico, después está la de Martina, el domingo es, ¿no, Boichis? La que está con Jorge Blanco es el domingo, exactamente, ¿no? El domingo a las 3 de la tarde. Eso también preguntaban, ¿cuándo era antes en el chat vi que preguntaban cuándo era el feedback de los que participaron del concurso Ventana de Ilustración. Claro. Ojo, el concurso de ilustración se extendió hasta el viernes, así que si alguno quiere participar por la chance de ganarse un curso de formación profesional o una Wacom, pueden participar del concurso de ilustración Ventana. Tienen que hacer un dibujo que tenga que ver con una ventana y después lo que ustedes quieran, pero tiene que tener el concepto de la ventana dentro del dibujo. Así que eso es, el ganador tiene un curso de formación profesional gratis. Y segundo premio es una Wacom. Estamos sponsoreados para el segundo premio por Wacom Integrados, así que todavía está abierto. Participen, que está bueno. Y tienen la chance. Y también hay uno de fotografía, pero ese ya cerró. Así que, y nos preguntaban cuándo era el feedback, los trabajos que llegaron.
Martín Antón, Martín Boichisco, Jorge Blanco les van a estar dando feedback de cada una de las ilustraciones que participaron en el concurso, así que ese feedback va a ser... Perdón, eso es el mismo domingo. Domingo después de la masterclass. Y si y aprovecho y contesto una cosa del chat, el sorteo va a ser ahora, quédense que el sorteo va a ser ahora, a continuación tienen que estar presentes sí o sí la persona que salga como ganadora, y no hace falta que pongan más la palabra clave, porque era, sí, porque era solo 2 minutos que iba a estar que se iban a tomar los usuarios que ponían la palabra clave, así que ya cerró eso también, y con esa gente que estuvo poniendo ahí la palabra clave en esos 2 minutos, se va a realizar. Bien, bueno, les corté la esperanza, ahora vamos a ver. Bueno, Mario, ¿querés compartir pantalla? Así vemos la ruleta y los nombres que fueron ingresados. Sepan que esa ruleta, ahí les va a mostrar Mario, hay un montón de nombres que van a estar ordenados alfabéticamente, así que todos esos nombres, que fueron los que pusieron la palabra clave, ¿sí? Ahí los pasa rápido. Algunos dicen, uy, no estaba, no se preocupen, que están, lo va sacando así, es automático. Y bueno, esos nombres están ingresados en la ruleta, vamos a girar, y el ganador tiene que decir estoy. Porque si no volvemos a... en el chat tienen que poner estoy, si no, volvemos a sortear. Yo digo que vamos nomás. Sí, sí, sí. Axel Solari. Axel, bueno, hay un breve delay. Nosotros estamos por Zoom conectados y sabemos que hay unos 20, 30 segundos de delay en el YouTube Live, así que vamos a esperar a que Axel tenga tiempo de decir que está. El mensaje de acá estoy, no sorteen otra vez, acá estoy. Porque suele pasar eso, que cuando lo dicen enseguida la gente dice no está, se fue. Lo sé, mirá, están en el chat. Ahí salió en YouTube, está saliendo en este momento el... Exacto, está saliendo ahora. A ver. Y encima la gente Solari... Porque cuando sale el nombre, la gente empieza a comentar, no está. Sí, no sí, está. Sí, sí. No está, sorteen otra vez, no está, porque la gente es malvada. Y por ahora no apareció, estoy viendo el chat en vivo y no apareció. Acá están diciendo, manifiéstese. Axel, están buscando a Axel, che, pero todavía no. Acá están empezando a decir, no está. ¿Viste? Veo muchos nombres que están siempre en nuestras masterclass. Hay gente muy fiel. Muy bien. Porque che, no, mirá que no está diciendo nada. Axel, vos tenés que decir estoy. Si no, volvemos a sortear, ¿eh? Sí. No aparece. No aparece, ¿eh? Me parece que Axel llegó a la mitad de la clase y dijo, ah, pero estos son unos nabos. Y se fue. Yo me voy de esto. Se levantó un ratito una vez a Axel, o se le durmieron los balones. Este Axel. O se fue a buscar el libro de Almer. Puede ser. Está bien. Para mí, Axel, por si acaso, te vamos a dar un. Empieza Masterchef. Dijo: quiero ver qué cocina Charlotte Caniggia hoy. No me importa el resultado del sorteo. No, después va a ver a Axel, va a ver el vivo, dice, ay no, que no pude terminar, lo va a ver y va a ver que fue sorteado y que no dijo estoy, y se va a querer matar, pobre Axel. Dijo, ¿para qué me quedo si nunca gano nada? Y se fue. Claro. Bueno, yo diría, sí, yo diría que estamos en condiciones de hacer un... Me parece que se vuelve, che. Axel, yo te voy a dar, me das pena, te voy a dar un minuto más, tenés que decir estoy, Axel. Acá ahí de Lula le dice Axel, díganme. Sí, claro, la gente veo que está buscándolo. Pobre Axel, dicen. Nos dejó Solari, dicen acá. Luana dice que se puede llamar Axel a partir de ahora. Llámame Axel. Bueno, yo nunca gano nada, dice improvisa. Bueno. Axel dice, yo nunca gano Axel... nada. Axel, ¿no está? No está Axel, che. No. Pobre Axel, cuando llegue a ver el vivo, se va a poner triste. Y ya fue un tiempo prudente, claro. Ya te dimos la chance, Axel, ¿eh? Sí, sí. Axel, bueno.
Axel, bueno. Y yo veo que el número de Jordi está ahí, están esperando porque saben que Axel no va a aparecer. Mirá si ahora aparece Axel, también es un bajón, por otro lado. Y sí, pero bueno, también es parte de las reglas. Es así, esto es. Es así, nos duele también. Cruel. Pero bueno. Bueno, Axel no apareció. Vamos a sortear otra vez. Vamos, a ver. Tienen más chances ahora. Le queda mientras gire la ruleta, Axel. Sí, tal cual. Y bien se detiene, ya se acabó. Gloria B. Saavedra. Hay un pequeño delay, así que vamos a esperar a ver si aparece. Vamos a darle tiempo a Gloria, que aparezca. Mientras todos muestran sus respetos poniendo F. Tiene un nombre ganador, Gloria, debo decir. Ya jugaba con ventaja. Ya, claro. Estoy viendo si apareció Gloria preguntando por Axel. Me parece que tampoco. ¿Vos decís que es el momento de Gloria? A ver, todavía no. Yo todavía no lo veo en el YouTube Live, así que estamos ahí esperando. Ahí ya salió el en la pantalla. Ya empezamos a poner que Gloria no está. No está, se fue. Gloria, tenés que decir estoy. Está complejo el asunto, ¿ah? ¿Eh? Está terrible. No está Gloria tampoco, che, qué cosa, ¿eh? No hay Gloria tampoco. Justo se le estaban quemando las milanesas, fue a ver cómo estaban. A mirar, claro, le pasó eso, es la hora de comer. Ahí dicen que se fue con Axel, bueno, es sospechoso, ¿no? Sí, 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 sí. Esto nos hace para todos, pero bueno. Gloria Saavedra, tenés que poner estoy en el chat. Mirá, si justo estas masterclasses son un lugar donde nace el amor. Tal cual, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eso no nos ha pasado, Lea, tantos años dando clases, no nos ha pasado de tener parejas que se hayan formado, ¿no? No en el, entonces, creo que no en el curso. Quizás ya sabés todo lo que pasa. Claro, tampoco te enterás de todo, claro. Sí, claro, no es que te van a... Yo tuve alumnos en otros lugares, yo doy clases en la facultad, y el otro día me enteré que se casaron dos y se pusieron en pareja. Mirá qué lindo, ¿eh? Viste también otro argumento para... Y es como re lindo, tipo, ¡ey, triunfó el amor en este lugar! Che, perdón, pero volvemos sí, a sortear. Quédense. Hay unos cuantos que están. Yo espero que le toque acá a Juan, a Erika, a Rose Producciones. Hay varios. Adriana, a ver, alguno de ellos, che. Claro, y otra vez recuerden que el de la semana es virtual, entonces pueden cursarlo desde cualquier lado. Bueno, ahí ganó Julián Carreras. Vamos a esperar a que salga. Julián, pará. Tiene que ganarlo Julián Carreras hoy que hicimos ese experimento. Claro, ya sería el... Tiene que aparecer sí o sí. Con autito gana Julián Carreras, a full. Claro. Yo me adelanto y reviso entre todos los que estuvieron comentando últimamente y no veo a ningún Julián Carreras. Está complicado con Julián Carreras también, me parece. Si no lo gana Julián Carreras, se lo gana José Autito. Bueno, nos vamos todos, loco, no sé. Y no, tampoco. Yo lo sortearía entre todos los que pusieron F. La nueva palabra clave es F. No, mentira, chicos. No. Julián Carrera, acá estoy. Julián Carrera, acá estoy. Julián Carrera. ¡Acá está! ¡Está! ¡Bravo, Manu, que lo pediste! Ahora, Julián, decime que me dijiste. Redondo. No, pará, esperen, momento. Decime que Julián Carrera tenga más de 15. A ver. Bueno, claro. Que siga escribiendo, Julián. Dice, era el apellido. Julián dice, era el apellido. Y ¿qué fanático más? De las carreras, por eso se puso así. No estaba. Julián, lo que tenés que hacer ahora es decirnos los tres últimos, cada vez más complicado, los tres últimos números de tu celu. Así cuando lo llames a Martín Antón, te tenés que comunicar con Martín Antón.
al WhatsApp que está subrayado ahí apareciendo en pantalla. ¿Sí? Y por acá, por chat, nos tenés que decir los tres últimos dígitos de tu celular, así sabemos que el que lo está llamando sos efectivamente vos. Sí. ¿Está bien? Así que yo estoy mirando ahora el chat para que me aparezcan los tres últimos dígitos de tu celular. Y después anotate el WhatsApp de Martín y lo llamás. Bueno, Julián confirma que tiene más de 15, así que ya está. Dato importante ya. Creo que hizo feliz a todos que gane Julián Carreras, sí. Por lo que estoy leyendo. Está destinado. Sí, porque si no se lo dábamos a Julián Carreras, se lo dábamos a Juan Carlos Turismo Carretera. No, no, ahí dicen el DNI, no, no es necesario que nos pase tu DNI, todo bien, solamente los tres últimos dígitos de tu celu, claro. Los datos después los charlamos. Que alguien va a pedir un préstamo a tu nombre y estamos todo un problema. Está la foto del DNI. Tranquilo, es solamente por chat nos tenés que dejar los tres últimos, ahí están. Mira, ahí están. 690. Perfecto. Y el número y código de seguridad de la tarjeta de crédito. Escribilo, Bueno, ahora le tenés que mandar un WhatsAppito a Martín, que está ahí en pantalla, y con ese número, con el que termina en 690, y así podemos confirmar que sos vos el ganador y el que va a cursar en nuestro curso de historietas el año que viene. ¿Qué pasa si no ganaron y se quedaron con ganas? Tienen distintas oportunidades de ganar. Una es ir a alguna de las masterclasses que está todavía, que todavía tenemos vigentes, estuvimos teniendo esta semana, pero todavía tenemos la de realización de videojuegos, la de diseño gráfico, fotografía y anatomía avanzada. Sí, bueno, que también aplica para la ilustración. Así que tienen cuatro oportunidades, pero bueno, cada uno en su curso, ¿no? O sea que van a ganar un curso de fotografía o de ilustración. Y la otra es mandar, que tienen hasta el viernes, hasta mañana, una ilustración que tenga que ver con la palabra ventana. Así que si quieren, y ahí, ese es por mérito, y hay dos premios, uno por un curso y otro por una Wacom. Así que ahí, ese, si dibujan lindo y tienen una buena idea, nada, ahí tienen también chance de ganar por mérito, no por azar. ¿Cuántas opciones? ¿Viste? Hay distintas opciones. Y había uno que ya cerró de ventana, que estuvimos recibiendo muchas fotografías también, que había un concurso de ventana con fotografías que están muy lindas también. Así que los resultados los vamos a revelar el fin de semana. Lo mismo, vayan a votar en Lucha de Titanes, pueden votar. De hecho, cuatro de los titanes están acá. Claro. Martín Antón, Lea Caballero, Manu Loza y Martín Huichisco están todos compitiendo. Acá están muy amigables, pero en la otra compiten así mal. Así que si quieren, vayan y vótenlos a ver quién se lleva la canasta navideña. ¿Quién no tiene que comprar dulces en Navidad? Eso es nuevasperspectivas.net. Así que si quieren ir a votarlos, por ahí. Yo quiero y ganar, también... pero mi hígado no quiere que gane. Yo quiero ganar. Claro. Te hacemos una, si ganás vos, te hacemos la canasta navideña. Sí. Más tranqui. Claro. Con yogur, claro. Claro, con duraznos. Claro, con fruta. No, que yo encima soy team pan dulce con frutas, todo, ¿eh? No, para nada. Para mí el pan dulce es con fruta brillantada, todo. Bueno, te tiramos alguna fruta también en la... para que la brillantada. Che, bueno, ya estamos, no sé si quieren pasar a saludar Manu y Lea y ya, supuesto, y ya concluimos. Sí. Muchas gracias por estar hoy acá, es un placer para nosotros estar y bueno, y espero que la hayan disfrutado ustedes también. Yo me voy, que estén ellos dos saludando, no me quiero, es como me siento una intrusa, sino... Los dejo mirá, a los chicos. A ver. Ahí está. No, nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido mucho. Sobre todo en esta modalidad, que pueden volver a ver la clase cuando quieran, porque va a estar ahí en YouTube Live. Un placer, como siempre, estar acompañado por Manu, que si alguien te va a acompañar, como me gusta decir, que sea el mejor. Ahí está, Manu. Así que eso. Nos estamos viendo para los que vayan a votar. Ya saben, tienen que votar por Lea y por Manu, obviamente. Y bueno, Manu, vos, todo tuyo. Que muchas gracias por estar, por mirar. Gracias, Lea, por ser mi compañero. Gracias a Gaby, Martín, los Martínez, Mario, todo por todo el soporte y el aguante.
Y recuerden que no hay nada más lindo que contar historias. No importa si vienen a este taller o no. Si les gusta, cuenten historias, busquen cómo aprender. No hay nada más lindo que compartir un cuento. Eso. Nos vemos la próxima. Cuídense.